Buenos días a todos y a todas, miembros de la Mesa de la Asamblea, diputados y diputadas, participantes en esta jornada que organiza la Agencia de Cooperación y al Desarrollo, alcalde Antonio Rodríguez Osuna, director de la ESCID, José Ángel Calle, a los participantes de la mesa que aún no han bajado pero que están atendiendo a los medios de comunicación, Rosa María Calaf, Leila Nachahuaki, David del Campo, José Antonio Guardiola y Rosario Calvo. Buenos días a todos. Yo no soy muy dada a dar cifras, pero creo que en un día como hoy, el Día Mundial de las Personas Refugiadas, es necesario que refresquemos la memoria sobre algunas. 64 millones de personas desplazadas en el mundo. Las causas, la violencia y las guerras, la hambruna y el cambio climático. El 60% de estos 64 millones son menores de edad, 19 millones de niños y niñas. 10 millones de niños y niñas son solicitantes de asilo o protección internacional. El tema de los refugiados no es un tema nuevo. El número de desplazados ha ido en aumento a partir del año 2000, coincidiendo con el crecimiento de los conflictos armados en el mundo. La previsión que hacen las organizaciones internacionales es de 95 millones de personas desplazadas en el 2030, por lo que hay mucho trabajo y mucha proyección que hacer en estos próximos 13 años. Como dato curioso, me gustaría resaltar que solo el 1% de los refugiados en el mundo está en territorio europeo. El 99% de los desplazados se encuentran en países fronterizos o vecinos a los suyos, porque los grandes movimientos migratorios no se están produciendo hacia Europa, sino hacia las grandes ciudades de África subsahariana, Asia y Centroamérica. España y la Unión Europea tienen mucho que hacer y mucho que decir, pero hacer con mayúsculas. La memoria histórica reciente nos debe hacer recapacitar sobre que no hace tantos años los españoles y los europeos éramos los obligados a demandar asilo o refugio a otros países, no solo de nuestro entorno, sino también al otro lado del Atlántico. El caso más reciente en el territorio europeo fue en la ex Yugoslavia en la década de los 90, es decir, antes de ayer, y parece que ya nos hemos olvidado. Caemos frecuentemente en la tentación de relajarnos, de cerrar los oídos, de taparnos los ojos, de pensar que son otros los padres y madres que pierden a sus hijos por las bombas o el terrorismo, que son otros los que pagan cantidades inmensas a mafias por tener una plaza en una barcaza hinchable, que son otros los que llaman a nuestras puertas y que se están encontrando con el portazo de los Estados miembros de la Unión Europea y que son otros los que tienen garantizados los derechos humanos, los derechos a vivir con dignidad. Pero los otros podríamos ser cualquier día uno de nosotros. Y permítanme que concluya con un tema crucial como es el cambio climático. La desertización de los campos crea hambruna y sed y, como consecuencia, huir naturalmente de ella. O hablamos, o luchamos, o vamos juntos frente a la mayor amenaza que tiene nuestro planeta, o desplazados y refugiados podemos ser cualquiera, más pronto que tarde. Yo os pido disculpas en mi nombre y en nombre de la Mesa de la Asamblea, pero hoy es martes, nos tenemos que reunir y os dejo para que podáis participar en estas interesantes jornadas con unos participantes de lujo, donde el mundo del periodismo, que tiene que ser la voz, y esta mañana escuchábamos de nuevo tristes noticias sobre lo que está pasando en el Mediterráneo, entre todos tenemos que seguir luchando contra las injusticias, y una de ellas es esta. Por eso es importante que sigamos reivindicando el Día Mundial del Refugiado en Extremadura y en cada localidad de Extremadura. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Blanca se va, pero antes de que se vaya, sé que me está escuchando. Muchísimas gracias por haber devuelto esta institución a quien realmente le pertenecía. A los ciudadanos de Extremadura, a las ciudadanas de Extremadura, a los movimientos sociales, a la gente comprometida, a la gente que todos los días se levanta con la voluntad de hacer un mundo mucho mejor. Quiero agradecer también a mi amigo Antonio
entre otras cosas, por haber convertido a esta ciudad, a esta capital autonómica, de nuevo en una capital humanitaria, en una capital del compromiso y la defensa de los derechos humanos. Y gracias fundamentalmente a Rosa María, que están arriba atendiendo a los medios, como habéis visto al entrar, a David, a Leila, a José Antonio y a Charo. Gracias, porque no es fácil organizar una cuestión como esta, no es fácil ajustar agenda, no es fácil focalizar desde tu perspectiva laboral y de tu desarrollo profesional una jornada en la que el periodismo se focalice en la defensa del derecho de asilo. Por último, también, gracias a todos los compañeros y compañeras de la ECI que hacen que hoy esto funcione, esto vaya bien y todos y todas podamos asistir a una jornada de este tipo. Veréis, muchos y muchas me la habréis escuchado, pero voy a ser reiterativo. Estas palabras las he pronunciado delante vuestras en más de una ocasión, pero no por ello para mí han perdido el valor que realmente tienen. Fijaos, gracias, Chile, por haber venido a abrigarme el corazón cuando más lo necesitaba. Estas son las palabras de una mujer de 93 años, en la celebración del 75 aniversario de la llegada del barco Winnipeg, que recogió y acogió a miles de refugiados españoles en Chile, en Valparaíso. Ella era asturiana, tenía 4 años, era hija de sindicalista minero de Asturias y se convirtió en la primera mujer catedrática de Chile. ¿A cuántos catedráticos les estamos negando su oportunidad hoy en nuestro país? ¿A cuántos jornaleros les estamos negando hoy su oportunidad en nuestro país? ¿A cuántos estudiantes, jóvenes, chicos y chicas les estamos negando su oportunidad hoy en nuestro país? En segundo lugar, me gustaría reconocer, pero fundamentalmente agradecer, a todos y todas los extremeños cooperantes que han estado, que están o que van a estar desarrollando su trabajo en contextos difíciles, lejos de los suyos, pero comprometidos con los derechos de las personas refugiadas, con el derecho de asilo. Lo he repetido también muchas veces, pero por eso para mí no pierde valor. Son ellos, son ellas, nuestra mejor bandera en el exterior. Y como tengo poco tiempo y creo que lo interesante es lo que va a venir después, lo que nos puedan contar, yo quiero ser breve, pero muy claro y conciso. Veréis, el 26 de mayo, de este mayo, ya anuncié en nombre de la Junta de Extremadura una urgencia, una profunda necesidad, que hoy vuelvo a repetir delante de todos y todas vosotras. Urge ya un pacto de Estado ante el drama humano de las personas refugiadas. Esta propuesta debe incluir cuanto menos las siguientes medidas. Aprobar un nuevo reglamento para la actual ley de asilo. Contribuir a un sistema europeo común de asilo. Es necesario de una vez suprimir la exigencia de visado de tránsito para los países en conflicto como Siria. Hay que poner fin a la sinvergonzonería de las devoluciones en caliente, porque son devoluciones ilegales. Y hay que poner ya vías legales, vías seguras, visados humanitarios, con el fin de asegurar la protección de quienes huyen para poner a salvo sus vidas. O actuamos de manera definitiva, o exigimos de manera colectiva un pacto de Estado que, en nombre de nuestro país, nos haga dejar de tener que avergonzarnos, o la culpa para nuestras próximas generaciones va a ser muy elevada. Es lo que nos toca. Por nuestra parte, no vamos a desistir en nombre de la Junta de Extremadura para defender el derecho de asilo y el derecho para poder ser una persona refugiada. Vamos a seguir interviniendo sobre situaciones de emergencia en el Mediterráneo, ese mar que antes nos unía y hoy se ha convertido en una verdadera fosa común. Vamos a seguir interviniendo con proyecciones a medio plazo para generar desarrollos alternativos que hagan digna la vida de las personas que son dignas,
que hagan digna la vida de tantas personas que están viéndose obligadas a migrar. Y vamos a construir, seguir construyendo a largo plazo, las herramientas de investigación objetiva que nos permitan elevar la eficacia de nuestras intervenciones. Termino. En nuestro territorio, dentro de nuestra región, en nuestra propia casa, Extremadura, vamos a seguir reforzando todas las líneas de educación para la ciudadanía global. Este año ya hemos aumentado un 40% del presupuesto. Ya hablamos de realidades. Y una cuestión que no quiero dejar de decir antes de irme y darle paso al alcalde. Que a nadie le quepa duda de la contundencia que utilizaremos como administraciones públicas al servicio de la ciudadanía ante cualquier conato de situación racista, xenófoba o intolerante que ponga en pie lo que siempre nos ha identificado como una sociedad de acogida, tolerante, respetuosa a la diversidad. Estamos absolutamente atentos para que no se produzca ninguna de este tipo de situaciones y actuaremos con la contundencia que sea necesaria. Me despido planteando lo siguiente: ayudarnos a seguir ayudando, ayudarnos a seguir reivindicando. La urgencia de un pacto de Estado es una cuestión de historia. Ayudarnos a seguir reivindicándolo. Y, sobre todo, a esos y a esas que deciden que su vida sea la cooperación, que deciden trabajar en espacios complejos, difíciles, para defender el derecho de tantas personas asiladas y refugiadas, a ellos las profundas gracias. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Muchas gracias, querido Ángel Calle, director de Cooperación, diputados y diputadas del Parlamento extremeño, concejalas y concejales, miembros de Corporación del Ayuntamiento, representantes de distintas organizaciones sociales, amigos y amigas que estáis hoy aquí. Mérida está preparada, pero vamos, no está preparada de hace tres días, está preparada desde diciembre del 2015, cuando firmamos un convenio para poner a disposición la infraestructura necesaria, cuando se firmó un convenio con una organización y cuando la Junta de Extremadura puso los recursos necesarios para disponer de alojamiento y recursos suficientes para atraer a personas refugiadas a la ciudad. Por tanto, si llevamos un año y medio preparados y aquí no vienen refugiados, alguien tiene la culpa. La tiene el Gobierno de España. Porque está bien que hagamos muchas reivindicaciones sobre bajar banderas de la Unión Europea, cuando es la Unión Europea la única que pone el énfasis sobre las cuotas y la necesidad de acoger a esas personas refugiadas. Por tanto, yo creo que en este debate que hoy se haga aquí, tan importante con representantes de medios de comunicación, hay que hacer hincapié y énfasis en lo que importa. El Gobierno de España está impidiendo que los ayuntamientos, que hay muchos en este país, muchísimos, tengan sus recursos a disposición de estas familias. Comunidades autónomas y gobiernos como el de la Junta de Extremadura, que está haciendo un esfuerzo tremendo para que se lleve a cabo el objetivo, y no pueden. Esta es la única vez en la que, teniendo recursos, medios y disposición, no se puede atender a aquellas personas que demandan su asilo. Y es importante destacar esto porque, sobre el tema de la acogida de personas refugiadas, hay, sin duda alguna, muchos estereotipos interesados por parte de la derecha de este país, en muchas cuestiones que se camuflan para buscar justificaciones para no acoger a estas personas. Y a mí me hace gracia, yo creo que es un debate que hoy se tiene que plantear aquí, y es que cómo es posible que haya países como Canadá que no tengan problema en acoger personas si son católicas, ingenieros y familias monoparentales. Es decir, detrás de esto hay un debate que hay que ponerlo de cara a la opinión pública, y es que hay gobiernos de países que están teniendo actividades mercantiles con las personas refugiadas y que los eligen en función de su preparación, de si son familias monoparentales y si además son cristianos que no causan a la sociedad ningún problema, ningún conflicto moral o ideológico. Eso está pasando en algunos países que están acogiendo a personas refugiadas. Y, sin embargo, parece que aquellas familias que tienen ancianos, que tienen niños a su cargo y que son personas no cualificadas, tienen más problemas de encontrar un país de acogida, como este ejemplo que he puesto en uno de ellos en Canadá.
Por tanto, yo creo que una reflexión importante también aquí es que se tiene que acoger personas ya y se tiene que acoger en función de la necesidad de acogida y no de su cualificación profesional. Esa bandera tenemos que reivindicarla también para que no solamente se haga una labor caritativa de la acogida, sino una labor reivindicativa y exigente. Yo tuve la oportunidad ayer de estar cenando con David del Campo, de Save the Children, que no sé si ya está atendiendo los medios, con el que me une una amistad hace muchísimos años, que me iba a decir a mí que iba a estar yo de alcalde y él de responsable de cooperación internacional de Save the Children, y es espeluznante lo que cuenta, espeluznante de los costes de salir con el barco de Save the Children en una semana de viaje, espeluznante cómo tienen que vérselas con las distintas entidades que están manejando el conflicto y que, además, cuando llegan a los países no tienen oportunidad de encontrar acuerdos internacionales para poder desarrollar su labor. Yo creo que eso es lo que hoy nos interesa aquí. Vamos a tener a personas que tienen una especial relevancia en el mundo de la prensa, de los medios y de las organizaciones no gubernamentales, y tenemos que intentar generar un debate de conciencia en la sociedad real. Es verdad que hay tantas noticias, que parece que no se le pone importancia a lo verdaderamente importante, que sin duda es esto. Ya, yo me alegro mucho de que se celebre el Día de la Persona Refugiada, me alegro mucho que se hagan eventos como el que se hace aquí, que lleva haciéndose 2 años con los medios de comunicación, como el que hace la plataforma también esta noche, al que yo invito a todo el mundo a que vaya, la Plaza España de Mérida, que es un acto también en el que se quiere expresar mediante sillas vacías que hay espacio para acoger a la gente, y me alegro de que haya un tejido social vivo, ¿no? Siempre he reivindicado que Mérida quiere estar a la vanguardia de los derechos sociales y civiles. Yo creo que la mayor muestra es saliendo a la calle. Entonces, yo creo que hay que salir a la calle. No nos van a tomar en consideración hasta que no seamos muchos, miles, los que estamos en las calles reivindicando que es necesaria una acogida urgente. Y termino. Es verdad que tenemos recursos escasos, pero se tienen. Las sociedades que en dificultades económicas han dado un paso atrás bajo el discurso de primero los míos, primero las personas que más cercanas, que necesitan, son sociedades que no avanzan. Yo creo que las sociedades valientes, y ahí quiero reconocerse a la Junta de Extremadura, son las que, a pesar de las necesidades de origen de nuestras ciudades y nuestras comunidades, avanzan y suben un 10% más el presupuesto. Y ponen una partida donde no existía. Y ponen a disposición recursos. Porque es imposible construir una sociedad más igualitaria si no se dota de recursos económicos y si no se dota de recursos técnicos y humanos. Así que es una lucha que yo creo que hay que ganarla, que se puede ganar solamente con voluntad, con pasión y por supuesto, desmitificando, por favor, todas las leyendas urbanas que se vierten en torno a una cuestión tan importante como el asilo de los refugiados. Nada más deciros que estoy a vuestra entera disposición como alcalde y el equipo de gobierno para cualquier iniciativa de cualquiera de las organizaciones que estáis aquí. Ya le planteé ayer, tuvimos un encuentro con UNICEF y vamos a hacer cosas en el Ayuntamiento de Mérida con UNICEF, cosas muy interesantes que ya anunciaremos. Ya le pedí ayer a David del Campo hacer algo importante de Save the Children en Mérida, también lo vamos a hacer el año que viene, algún evento de relevancia internacional, porque yo, repito y termino, me gustaría que en el tiempo que este Gobierno esté, se recordara que estuvimos siempre volcados en los derechos civiles y sociales de este país. Muchas gracias. En unos momentitos bajan los compañeros periodistas que estaban atendiendo a medios de Río.
Hola. Hola, buenos días a todos. Hoy, como bien sabéis, es el Día de los Refugiados, motivo por el que estamos aquí en esta sala y en esta mesa redonda, en esta tertulia que vamos a abrir a continuación. Un motivo, sin duda alguna, para alzar la voz y dedicar estos primeros minutos a recordar la situación dramática que viven cientos, miles de personas. Se nos ponen los pelos de punta nada más imaginarnos esas miles de personas que vagan por las fronteras solamente para buscar una vida mejor. No queremos más muros, no más límites, no más represalias contra los que solamente buscan una vida digna, lejos de guerras y de conflictos. Escribiendo las palabras que hoy iba a dedicar al arranque de esta jornada, se me ocurría pues que yo haría lo mismo, que yo tengo un bebé y haría lo mismo, cogería una mochila, cogería lo que fuera y recorrería los kilómetros que fueran necesarios para huir del horror de las bombas, para que mi hijo no tuviera que vivir con ese ruido atronador cada mañana y ver el desastre y los cascotes a diario. Creo que todos lo haríamos. Hablamos, lógicamente, sobre todo de la situación que se vive en Siria, es el caso más sangrante, pero habría tantos, tantos lugares de los que hablar y de los que muchos de los ponentes que hoy están aquí seguramente pueden darnos fe porque han estado muy cerca de todas esas realidades. A todos se nos ponen los pelos de punta cuando vemos esas barcazas llenas de gente en mitad del Mediterráneo. A todos, absolutamente a todos, se nos encoge el corazón cuando vemos a familias, como decíamos, con sus pequeños a cuestas vagando por fronteras. A niños que pues los vemos con... Ahora también hablaremos de ellos largo y tendido, de cómo los medios tratamos a los pequeños en estos conflictos, con sus ropas sucias, rotas, después de un atentado. A todos nos aterra pensar que esto esté pasando, además, tan cerca de nosotros y que nadie haga nada, o al menos esa es la sensación que tenemos, porque sí es verdad que muchos ciudadanos, muchas plataformas, están concienciados, pero faltan las soluciones, que eso depende de instituciones, de ámbitos políticos, que muchas veces escapa a personas concienciadas, a periodistas concienciados, a gente que quiere cambiar la realidad de su entorno. Personajes de la historia como Einstein, por ejemplo, Freddie Mercury, Víctor Hugo, Freud o Chopin, no serían hoy lo que son. Ellos también eran refugiados. A ellos les acogieron y consiguieron ser lo que hoy todos conocemos. ¿Nos imaginamos a Einstein en una barcaza? A lo mejor estamos perdiendo muchísimos talentos, mucha sabiduría, muchas realidades. También es verdad que a lo mejor hay otras muchas personas que no tienen ese talento, pero que, como decíamos, simplemente quieren tener una vida cotidiana, levantarse cada mañana, que sus niños vayan al colegio, tener un trabajo y vivir, sencillamente vivir, en mayúsculas. Esta mañana es nuestro propósito analizar con expertos y medios de comunicación el papel que cumplen, que cumplimos, la radio, la tele y la prensa, en la concienciación social en un tema tan preocupante como la crisis de los refugiados, que están llamando a nuestra puerta. Es más, ya han hecho toc, toc, y están ahí, que nadie les abre, les cierra. Quizás, yo creo que más que nada le hemos dado casi un golpe ya, ¿no? Les hemos cerrado con la puerta de las narices, pero están ahí a la espera, en un limbo que no se sabe muy bien hacia dónde va y qué hacer. ¿Alguien se imagina vivir en esa situación? La verdad es que nos estremecemos todos al pensarlo. Vamos a intentar, con nuestros expertos que tenemos hoy aquí, dar un paso más en ese compromiso que muchos de los que estamos aquí ya tenemos y también entonar el mea culpa en los medios de comunicación en la medida de lo posible para ver si podemos hacer mejor el trabajo que realizamos para que el mundo cambie y sea un poquito mejor. Si os parece, ya presentamos a... el primero de nuestros ponentes. Primero van a dedicarnos como 5 o 10 minutitos de una pequeña introducción y a continuación ya entramos en el debate de los temas que se vayan planteando.
Empiezo por Rosa María, que está aquí a mi lado. Rosa María Calaf es periodista y conocida corresponsal de Televisión Española. Es una comunicadora comprometida con su tiempo y con lo que le rodea. Por eso el tema de los refugiados le preocupa de manera especial, como también es una feminista convencida. Es una viajera también empedernida, tanto que ya hablábamos antes, se ha venido de Barcelona a Mérida en coche, que a mí me parece una barbaridad, y encima con el calor que hacía ayer, pero bueno, aquí está con nosotros. Ha sido corresponsal en Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Pekín. Ha recibido además multitud de premios, algunos tan reconocidos como el Ondas o el Premio Nacional de Periodistas de Cataluña. Recibió además en 2007 el premio a toda una vida de la Academia de Televisión de España. Y bueno, Rosa María, es un placer hoy tenerte hoy aquí con nosotros. Los periodistas somos personas y en temas como los refugiados a veces nos dejamos llevar, como decíamos, por los sentimientos, por las emociones. No lo podemos evitar porque tenemos corazoncito también. Eso está muy bien, ¿verdad? Además, los medios hablan de lo que impacta y menos a veces de lo que importa. ¿Tenemos que hacer un poquito de autocrítica? No, tenemos... Sí, está bien. Hola. Bueno, hola, estoy encantada de estar aquí, o sea, y lo de venir en coche, pues no tiene la razón de poder pasearme un poco y ver, ¿no? Hacía mucho tiempo que además no venía a Mérida. Y la verdad que sobre todo lo que es un auténtico privilegio es el que sigamos teniendo espacios y tiempos, ¿no? Para hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es mirarnos a la cara y a los ojos, no pensar que todo sale de las pantallas y ya no es necesario el contacto personal. Así que vamos, yo creo que todos los que estamos aquí somos, en fin, fervientes creyentes, ¿no? De esa idea, ¿no? De que hay que compartir y de que realmente es muy enriquecedor el poder tener estos momentos. Así que de verdad que lo agradezco muchísimo. Y además ahora, bueno, pues como yo ya se supone que estoy jubilada, pues ahora tengo tiempo y puedo realmente dedicarlo a aquello que creo que, en fin, que debo pues defender y que puedo hacer algo por ellos si me lo piden y que a lo mejor pues con el apoyo de todos, poquito a poco, pues hacemos que las cosas cambien. Y eso es un poco lo que hemos pretendido, creo, sobre todo desde el periodismo, bueno, pues hacer la diferencia, ¿no? Y hacer la diferencia, pues a veces es muy frustrante, porque efectivamente este es uno de los casos, el que nos ocupa hoy, pues muy evidente, ¿no? Porque hay muchos periodistas. O sea, yo voy a hablar obviamente desde el punto de vista de los medios, ¿no? Que es lo que nos ha traído aquí, que están intentando, ¿no? Hacer ese trabajo, pues, en fin, riguroso, digno, comprometido, ético, etcétera. Pero, bueno, pues no solo consiste en esto, consiste en que te den el espacio los medios de comunicación convencionales y que al mismo tiempo, pues los no convencionales, es decir, las redes, etcétera, pues también, bueno, permitan, ¿no? Que todo esto ocupe el espacio que merece. Y lo que está pasando ahora es que, bueno, pues se da más espacio, efectivamente, a lo que impacta, como decíamos, no a lo que importa. Y muchas veces pues, se hace creer que se está informado, lo que se está informando cuando en realidad lo que se está es entreteniendo, en el mejor de los casos con un fin mercantilista, desde el punto de vista de los medios, ¿no? De hacer caja, simplemente, y en el peor de los casos con un claro fin manipulador y de crear un tipo de sociedad que fundamentalmente no esté informada, o sea, es decir, todo lo contrario de lo que debería ser el objetivo, ¿no? De los medios. Y las redes, porque yo sinceramente creo que los medios convencionales pues están, ya digo, muy perdidos para la causa de la calidad, viendo generalizar siempre es injusto y muy peligroso, pero digamos que la tendencia que se aprecia, habiendo grandes diferencias entre unos medios y otros, y por supuesto entre unos países y otros, es ese deterioro, ¿no? De la vocación de excelencia informativa, ¿no? Pero creo, ya digo, que los medios convencionales ya hay pues pocas posibilidades de reversión de esa tendencia. Pero en las redes lo que sí es muy importante es que se instruya a la ciudadanía y nadie nace enseñado, y por eso es importantísimo, creo, ¿no? Es crear sentido crítico desde muy pequeños y estar en las escuelas y enseñar a los niños y a los adolescentes la importancia de estar bien informado y de controlar tú a los medios que están en las redes, redes en sí mismas, es decir, que es importante utilizar las redes al máximo como instrumento fantástico que nunca hemos tenido al alcance de la mano para el conocimiento, para el acercamiento a lo diverso, para la comprensión, etcétera, pero usarlo bien, porque es como todo instrumento, bueno, pues positivo si se usa bien,
pero con la misma fuerza puede ser tremendamente negativo si se usa mal. Y en lugar de ser un vehículo para el conocimiento, acercamiento, etcétera, puede ser pues todo lo contrario. O sea, un vehículo del lenguaje del odio, del rechazo, de la xenofobia, y en fin, del rumor, de la mentira, etcétera. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y eso es lo que es muy importante, yo creo, que la ciudadanía sea consciente de que tiene que usar la red, que ahí está el futuro, pero que la red tiene que controlarla él, no tiene que dejar que la red le controle. Por tanto, hay que usar la red, pero no caer en la red, ¿no? Y ese es un poco el mensaje, es decir, se hacen cosas que están muy bien, pero hay que buscarlas, o sea, no vienen dadas. Hay medios que están más comprometidos que otros, bueno, pues hay que saber cuáles son. Pero realmente, desde el punto de vista del ciudadano, hay que tener una posición activa y, bueno, aquí fundamentalmente lo que creo que sois todos pertenecientes pues al mundo del activismo, de las ONGs, etcétera. Por lo tanto, no os tengo que convencer, porque evidentemente ya estáis convencidos de que hay que actuar, no solo hay que saber reaccionar, sino que además hay que actuar, ¿no? Y eso es evidente, pero es que además, y lo hablábamos hace un momento, ¿no?, hay que reflexionar sobre lo que ocurre, el por qué ocurre y qué podemos hacer directamente para cambiarlo, ¿no? Y desde el punto de vista del activismo, pues creo que la relación con los medios de comunicación es fundamental, ¿no?, para que se cuenten las cosas tal como hay que contarlas. Y que igual que los periodistas caemos en rutinas y caemos en nuestros propios estereotipos y creemos y caemos y sufrimos las presiones, ¿no?, de las empresas, los que estamos en empresas, de lo que se nos compra o no se nos compra si somos freelance. Porque si somos freelance, ya sabéis, pues bueno, que vendemos piezas informativas, al final, ¿de qué acabamos informando? De aquello que se nos compra, que no necesariamente es de lo que hay que informar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la ONG o del activista o de la persona, del funcionario, etcétera, que está directamente relacionado, ¿no?, con todos estos problemas, bueno, pues tiene que también esforzarse en exigir, ¿no?, que haya ese tratamiento riguroso, etcétera, y tampoco caer en las trampas, que también caemos, ya digo, los periodistas, si no estamos muy alerta, bueno, pues de ceder, que te viene el periodista y te dice, ah, es que necesito un niño hambriento y desnutrido y que llore mucho y tal, y entonces, bueno, pues darle ese niño, no, o sea, es decir, hay que pelear por dar lo que realmente hay que dar, ¿no? Y, en fin, todo eso tiene unos mecanismos y, sobre todo, me parece que lo fundamental es saber qué ocurre y tener la voluntad de tratar de solucionarlo. Y saber que no es fácil, ¿no? Y saber que no lo ha sido nunca. Y saber que, ya lo decían los griegos, que hay que elegir entre descansar, es decir, no hacer nada como ciudadano, o ser libre, ¿no? Porque los derechos y las libertades no te las regalan, hay que pelear por ellas. Muchas gracias, Rosa. Pasamos a continuación a David del Campo. Él no es periodista, aunque sabe mucho de comunicación, porque también se maneja en este entorno. Hizo ciencias políticas y se ha dedicado de lleno al mundo de la cooperación internacional. Actualmente es el director de cooperación internacional y de acción humanitaria de la ONG Save the Children en España. Sin duda, David va a traer otra aportación distinta, una visión diferente a lo que a lo mejor el resto de los que estamos aquí puede dar hoy, ¿no? David, ¿hasta dónde hay que culpar y hasta dónde alabar la labor de los medios de comunicación? ¿Somos parte del problema o de la solución? Uf. Bueno, no, buenos días. Lo primero, agradecer la invitación a la agencia extremeña que ha abierto, bueno, esta oportunidad. Y una primera reflexión en torno a eso, ¿no? ¿Dónde estamos, ¿no? Estamos en Extremadura. A mí me da muy buenas sensaciones que decidan abrir las puertas de su parlamento autonómico de forma tan libre, a calzón quitado, y permitir, digamos, que opinemos aquí en esta sede, digamos, parlamentaria y del Gobierno de Extremadura, que es un gesto, creo, que hay que tener en cuenta. Lo segundo, además, no conozco, pero bueno, creo que también hay gente que nos está escuchando, que no solamente son organizaciones de la sociedad civil, sino también creo que está ahí el alcalde de Mérida, y creo que hay diputados de la Asamblea, no conozco, casi conozco a uno, me parece, pero no. Pero sé que hay diputados de la Asamblea, lo cual es un gesto, me parece, también de escucha importante, ¿no?, de poner en valor, ¿no? Porque al final siempre es a la inversa, ¿no? Suben aquí la clase política, quien toma las decisiones,
y empieza todo con un discurso diferente de todo lo que hemos hecho o lo bien que lo hemos hecho, ¿no? Entonces, me parece un gesto valiente, ¿no? Y hablando de Extremadura, es decir, yo venía reflexionando algunas preguntas de, en este contexto, ¿qué es lo que ocurre en Extremadura con esta realidad, ¿no? La primera es que yo creo que es importante poner contrastes para saber diferenciar esa reflexión de lo que está en positivo y lo que está en negativo, ¿no? Y en lo que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país es que, bajo la excusa de una crisis económica y de la reducción de un déficit, lo que fue es que en muchos sitios se dieron pasos atrás en la defensa, digamos, de lo que ocurre fuera de sus territorios. En este caso de Extremadura, en otros casos, en todas las comunidades autónomas, se han hecho, tomado diferentes decisiones. Aquí, según la información que yo tengo, es a la inversa. En vez de dar un paso atrás, dieron un paso adelante y dijeron, con sus medios, hasta el nivel que podían, vamos a mantener una política pública de cooperación en este territorio. Nos importa y nos ocupa y nos preocupa lo que ocurre fuera de nuestro marco, lo cual es algo que hay que poner, digamos, en un lado para saber diferenciar, sobre todo no por aplaudir a un gobierno o no aplaudirlo, sino básicamente porque la razón de las cosas que ocurren tiene que ver con que la ciudadanía no sabe diferenciar a veces o no tiene los suficientemente elementos para diferenciar acciones en positivo de gobiernos y acciones negativas. Entonces, ese es el primer elemento. Lo siguiente es qué ocurre en Extremadura respecto a esto sobre, hablamos de derecho de asilo, ¿no? Y hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, insisto, que la primera palabra es personas, por tanto son sujetos de derecho, y en este país, en este momento, estamos en una situación muy grave. Tenemos un gobierno de España y de la Nación que incumple de forma flagrante los compromisos que él mismo ratifica y firma, incumple las leyes que aprueba. Eso es un tema que ha cambiado en la historia, digamos, en los últimos años, es decir, gobiernos que incumplen sus leyes. Dijo que iba a acoger a 17.000 refugiados y apenas el 8% está en nuestro territorio, está en España. Eso viene a decir que ese 8% del cumplimiento, en mi opinión, es el valor bursátil que tiene su palabra. Entonces, cuando la palabra de los gobiernos apenas vale un 8% de su valor, pues tenemos un problema serio de país, no de exclusivamente Extremadura. Y lo que ocurre al mismo tiempo en Extremadura y en otros sitios es que ha habido una reacción positiva de la ciudadanía reclamando a sus gobiernos que acojan refugiados, llenando de pancartas, lógicamente, y manifestaciones, exigiendo a que esto ocurra. Y luego, si ponemos el microscopio, empezamos a poner el foco sobre lo que ocurre en los diferentes territorios en España, cómo están transferidas esas competencias, el gobierno asume compromisos que tienen que hacer real las comunidades autónomas, nos encontramos con una casuística diferente. Comunidades autónomas o ciudades que tienen, digamos, un discurso fuerte, comprometido, contundente, pero que cuando miras detrás de qué sistemas de acogida tienen, cómo están de preparados, qué previsión tienen, pues nos encontramos, bueno, pues que el discurso no acompaña a los hechos. Y aquí en Extremadura yo creo que hay señales positivas también de que al menos dan que la región está lista para acoger refugiados. Los datos que yo manejo, bueno, no dejan de ser un poco sorprendentes que los poquitos refugiados que ha acogido la región de Extremadura, que el gobierno ha transferido, pues son todos vienen de un mismo país, que es Venezuela. No parece ser que sea la lógica de la crisis de refugiados cuando el 50% de los refugiados del mundo están en tres países, Siria, Irak y Sudán del Sur. Por tanto, hay ahí una de las preguntas que hay que hacer, ¿no? ¿Qué sistema de asilo y cómo funciona nuestro sistema, ¿no? La siguiente reflexión sería sobre refugiados, sobre el día de hoy, ¿no? Es decir, hablan, y que tiene que ver con los medios de comunicación, faltan preguntas, lo decía Rosa antes en la radio, ¿no? Faltan preguntas, permanentemente los medios optan por darnos respuestas y por darnos afirmaciones. Y es a la inversa, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que los medios deberíamos ir es más hacia la reflexión. Evidentemente, una crisis de refugiados no entra en 140 caracteres ni entra en una pieza de un minuto y medio de televisión porque la complejidad es mayor. Y precisamente por eso, ese minuto y medio, esas 140 caracteres, no son para confirmar cosas, sino para abrir preguntas, para abrir reflexión a la ciudadanía, no solamente a la sociedad civil, sino a aquella que lógicamente tiene ese interés en que tenga ese tipo de reflexiones. Y una cosa muy importante, porque la mayoría de los que estamos aquí venimos de la sociedad civil, la mayoría, ¿no?
Y es que tengamos clara una cosa, los gobiernos funcionan principalmente bajo dos palancas de empuje. Una es el miedo. Y el miedo los gobiernos solamente lo entienden cuando sus opciones, digamos, de continuidad, sus opciones políticas se ven, digamos, puestas en cuestión. Y eso ocurre cuando, cuando en vez de 100 personas salen a la calle a reclamarle que su gobierno autonómico o su gobierno municipal o su gobierno de nación cumpla con los compromisos. Si el gobierno de la nación el sábado 17 de junio, en vez de ver 7.000, 8.000 personas de Cibeles a la Puerta del Sol, hubiese visto 50.000, pues lógicamente el miedo empieza un poco a notarse la nuca. Y si en vez de 50.000 son 200.000 personas que recorren las calles de las ciudades, entonces empezaría a pensar que el 8% de refugiados está empezando a ser un problema para su línea política. Y la otra es la cuestión económica. Entonces, sobre esas dos cosas tiene mucho que ver los medios de comunicación y yo creo que ahí hay un papel. Y la última reflexión para ya dar paso es, claro, pedimos a los medios que hagan a veces cosas que en parte no le corresponden o en parte no tienen capacidad. Yo leía hace un poco un dato, es decir, en este momento atienden más periodistas y medios de comunicación un partido de segunda división de cualquier equipo de fútbol que corresponsales tiene la televisión pública en África y en Asia. Es decir, no podemos saber lo que ocurre en África y en Asia, donde están, digamos, los mayores focos refugiados, cuando apenas estamos hablando de número de corresponsales que no que me sobran las manos, ¿no? Es decir, y sin embargo hay más de 25 periodistas cubriendo un partido de la segunda división de fútbol, ¿no? Entonces, ahí también hay televisión, sobre todo la televisión pública. Yo no le puedo reclamar a la televisión privada que priorice, bueno, veré la que mejor información pone y elegiré, pero la televisión pública, que tiene que dar un servicio público, tiene que, lógicamente, que destinar recursos a tener una información del mundo donde vivimos, porque al final también forma parte de ello, ¿no? ¿Vale? Gracias. Muy interesante, David. Gracias. Leila Nachawati es especialista en comunicación y derechos humanos en Oriente Medio y Norte de África. Tiene la experiencia que da a vivir en muchos lugares distintos a lo largo de su trayectoria. Eso enriquece y abre las mentes. Creció en Santiago de Compostela y Damasco. Y ha vivido en Siria, en España, en México, Marruecos o en Estados Unidos. Colabora con Al Jazeera English, El Mundo o Eldiario.es. Además, fundó el portal Syria Untold, que muestra la resistencia cotidiana de la población siria y su producción artística y cultural. Es igualmente autora también de la novela sobre las primaveras árabes cuando la revolución termine. Un currículum envidiable y sin duda una magnífica invitada para dar su visión en esta jornada. Leila, ¿qué se puede hacer a través de los medios? ¿Sabemos lo que realmente pasa o nos quedamos en lo superficial como venimos contando? ¿Sabemos realmente por qué vienen tantas personas de Siria o nos quedamos en la fotografía de llega una barca llena de muchísimas personas? Bueno, gracias Charo, gracias a la agencia extremeña por abrir este espacio. Decía el escritor palestino Edward Said que la ocupación de Irak por parte de Estados Unidos no habría sido posible sin el papel deshumanizador del otro construido a través de los medios de comunicación. Es decir, solo creando esa distancia entre el nosotros y el ellos se permite crear el terreno, abonar el terreno para este tipo de decisiones como pueden ser bombardear la población civil de otro país, ¿no? De ese allí frente al aquí, como los concebimos como algo separado, ¿no? Entonces yo trabajo mucho con mis alumnos esta cuestión del otro. Yo creo que los medios de comunicación son clave en construir otros, el otro gitano, el otro marroquí, el otro inmigrante en general, el otro refugiado, el otro judío en los años 20-30, la otra mujer árabe musulmana, si ya es mujer es doblemente, triplemente otra. ¿Y qué pasa con esto de construir otros? Pues que cuando vemos a la persona que sea vecina o que es vecina o que vive en otro contexto diferente como el otro o como la otra, pues creamos una distancia que impide la empatía, que impide que nos identifiquemos con su situación y que impide esa solidaridad. La solidaridad es diferente de la empatía en que parte de la idea de una carga compartida.
Es decir, lo que le pasa al otro podría pasarme a mí, y somos parte somos partícipes todos de esa misma carga. Entonces, esta construcción del otro, yo personalmente en 2011, cuando empezó todas estas protestas en Oriente Medio, Norte de África, que luego se extendieron con distintos ecos al norte del Mediterráneo y otros países, yo por primera vez ahí vi un cambio en esa visión del otro. Vi que por primera vez en toda mi vida, yo crecí entre Damasco y Santiago de Compostela, y jamás vi un telediario abrir con una noticia sobre Siria, por ejemplo, ¿no? Era un agujero negro mediático, no se sabía, o cuando se hablaba de esos países del sur del Mediterráneo eran asociados con imágenes de inmigración irregular, con imágenes de cuestiones identitarias, sectarias, tribales, impulsos inherentemente violentos. Entonces, por primera vez en 2011 vi que, sobre todo por ese papel mediador de los medios de comunicación, el norte miraba al sur con respeto y hablaba del sur como una población de la que aprender, como desobediencia civil, protestas pacíficas, resistencia no violenta, autogestión, desafío a dictaduras y a gobiernos represivos. Y de repente había cuestiones económicas, sociales, políticas, que hasta ese momento se habían abordado como una masa homogénea, como se veía hasta ese momento a toda la población de esos países. Claro, después de 2011, cuando los procesos se vuelven complejos y el sur del Mediterráneo, pues esos procesos revolucionarios evolucionan en unos casos a guerras abiertas, en otros casos al retorno del statu quo y a las fuerzas más reaccionarias que se resisten a desaparecer, en otros casos a transiciones complejas, como puede ser en Túnez, pues volvemos a los viejos filtros con que vemos al otro. ¿Y cuáles son esos viejos filtros? Pues esos viejos filtros, en el caso de Oriente Medio, responden mucho a percepciones binarias, es decir, blancos y negros, extremos, no hay matices. Es decir, cuando abordamos el contexto español o el contexto europeo, no dividimos a la población, por ejemplo, británica, con todo lo que está viviendo ahora mismo con el Brexit, no los dividimos en radicales o moderados. Hablamos de cuestiones económicas, sociales, políticas, factores de distribución de los recursos, factores climáticos, quién está monopolizando los recursos económicos, en qué medida eso deja bolsas de pobreza. Pero cuando hablamos de Oriente Medio, creemos que podemos entender toda esta región tan compleja dividiéndolos en radicales y moderados, que yo todavía no entiendo qué es eso, ¿no? De radicales y de moderados, pero responde a esas imágenes que tenemos en la cabeza de, por un lado, barbudos, por otro lado, una imagen más amiga de Occidente. Otra división en la que solemos caer desde los medios de comunicación es, creemos que podemos entender una región tan compleja dividiéndola en sunitas y chiitas, que todavía está por ver qué significa esto en clave de diferencia religiosa, y es bastante evidente que es una cuestión de poder, ¿no? Y de cada potencia avanzando su hegemonía y su control de la región, instrumentalizando unas diversiones religiosas que son simbólicas y que no plantean una diferencia real, ¿no?, en la convivencia. Otra dicotomía en la que se cae continuamente y no hay matices y no hay grises y no hay nada en medio es esto de la geopolítica, ¿no? Es decir, ¿qué quiere Rusia? ¿Qué quiere Estados Unidos? Bien, pero ¿qué quiere la población? ¿Qué quieren los sirios y las sirias? ¿Por qué salieron a la calle, ¿no? ¿Qué los mueve? ¿Cómo ven el futuro de su país? Otra división, por supuesto, cuando hablamos de mujeres árabes o musulmanes, pues o son sumisas o son empoderadas. Y esto normalmente va asociado con si va tapada o va descubierta. Es decir, si va desnuda es libre, si va cubierta es sumisa y no tiene nada que aportar y no tiene voz y no se la damos y se la negamos. Y luego, para mí, la división última y más perversa de todas y normalmente muy bien intencionada, pues es esta que tiene dos caras, que por un lado los árabes, los musulmanes, el otro del sur, son o el eje del mal, como planteaba la administración Bush, y como plantea, bueno, no sé si la administración Trump lo plantea así, porque yo ya no entiendo muy bien por dónde va la administración Trump, no sé si ellos mismos saben por dónde van, pero esta cuestión del eje del mal, ¿no? O son responsables de todos los males que aquejan a nuestra civilización, o, y algo que me parece igual de perverso, es o son marionetas.
Son marionetas de Estados Unidos, son marionetas de Rusia, son marionetas de los imperios. Es decir, no tienen agencia. Los pueblos de la región no tienen voz, no tienen capacidad de reaccionar por sí mismos a sus propias dinámicas internas, ¿no? Y esto es un error en el que caen muchas veces sectores progresistas o de la izquierda, privando de agencia a esas poblaciones locales y responsabilizando de todo a distintas fuerzas imperiales, como si las poblaciones árabes no pudiesen responder por sí misma a sus propias dinámicas, ¿no? Entonces, frente a todo esto, factores políticos, económicos, sociales. Es decir, para entender, por ejemplo, qué está ocurriendo, por qué toda la gente está llegando desde Siria, no se puede presentar toda esa avalancha de gente como se presenta, como un tsunami, ¿no? Ha pasado un tsunami y ha barrido la región. No hay factores políticos. Bien, pero ¿quién gobernaba en Siria? ¿Qué ha pasado durante las últimas décadas? ¿Cómo ha monopolizado esta dictadura los recursos? El proceso de neoliberalización desde el año 2000 que ha dejado a la mayor parte de la población siria sin recursos y esas bolsas de miseria. ¿En qué medida el cambio climático ha influido en la población rural que ha tenido que huir a la ciudad? ¿En qué medida hay una minoría religiosa que instrumentaliza la cuestión de las minorías? ¿En qué medida gobiernos como el nuestro han apoyado a esa dictadura y apoyan a otras dictaduras, digamos, fomentando un comercio de armas que contribuye a los conflictos? Entonces, cuestiones sociales, económicas y políticas, entender y escuchar a quienes viven esto en primera persona, hablar menos de las poblaciones locales y más con ellas, como primer paso para salir de esas dicotomías y entrar de verdad a las causas y a los orígenes. Muchas gracias de momento y ahora seguimos. José Antonio Guardiola es el siguiente ponente que nos acompaña. La verdad es que traerme aquí ha sido hoy un privilegio, la verdad. Poder compartir también estos minutos con José Antonio Guardiola, director en la actualidad del programa En Portada de Televisión Española. Fue jefe de internacional de los servicios informativos de Televisión Española entre 2005 y 2008 y el director del Mundo en 24 horas o El Ojo en la Noticia. Pero su trayectoria es muy amplia, larga, interesante, siempre vinculada a Sociedad Televisión Española, aunque empezamos en alguna emisora local, ¿verdad? Y bueno, pues ha conseguido entrevistar, jolín, yo si hubiese hecho esto estaría ya, madre mía, qué currículum. Bueno, ha estado en la guerra de Ruanda, el caso Pinochet, la guerra de Afganistán, en Irak en 2003, ¿no me equivoco? Bueno, ¿sí? En 2003, no. 2004, 2005. En adelante, ¿no? Y una cosa que, bueno, la última entrevista en exclusiva concedida por Nelson Mandela, la hiciste tú. Qué envidia de la sana, ¿eh? Bueno, pues él es el siguiente en ofrecernos la visión que tiene de los conflictos, de los refugiados. Tiene una visión mucho más amplia, estamos hablando de Siria, pero tú has conocido otros muchos refugiados en otras partes del mundo. ¿Qué visión nos puedes aportar en esta jornada y sobre ese papel que cumplimos los medios, o no? Bueno, de entrada quiero dar las gracias porque es un privilegio y no son palabras vacías. Hace como 6 meses di una charla también en Guadalajara y la sala estaba llena. Hoy en Mérida está prácticamente llena. Y da el pálpito de que todavía hay muchas personas, sobre todo, y entiéndaseme, en el extrarradio, porque les aseguro que en Madrid esta misma mesa, con la misma moderadora, convocaría a lo mejor a 10 o 15 personas como mucho. Hay todavía mucha gente que se resiste a quedar inmunizada ante debates como el de la inmigración o los refugiados. Y es muy enriquecedor y es un privilegio, ¿no? Yo creo, y aquí que se me perdone si utilizo la palabra crisis, lo decía antes en la radio, que no hay crisis de refugiados mal contadas. Lo que hay son conflictos mal contados que desencadenan crisis de refugiados que indefectiblemente tienen que estar mal contadas. Porque en la medida en que nosotros no hemos sido capaces de trasladar a la opinión pública, a la sociedad, la barbarie de ese conflicto, o incluso una tragedia, que no tenemos que centrarnos solo en refugiados, pero en el caso del Día del Refugiado nos centramos en ellos, en la medida en que no somos capaces de trasladar la dimensión trágica de esos conflictos, no vamos a ser capaces de sensibilizar a la población, y una parte de la responsabilidad de los medios de comunicación recae ahí,
en la necesidad de compartir como seres humanos parte de lo que tenemos. El último viaje que yo he hecho fue a Texas. Estuve hace mes y medio y abrimos ya el espectro para salir un poco de Oriente Medio, porque Oriente Medio es fundamental, pero no solo hay problema de refugiados en Oriente Medio. Quería abordar tres aspectos fundamentales: el de la inmigración irregular o inmigrantes indocumentados, el del muro, el famoso muro, la famosa promesa de Donald Trump de construir un muro, y también el de las ciudades santuario, que quien no haya seguido el tema yo le invito, porque es algo que es un poco lo que contábamos aquí, de cómo determinadas ciudades se resisten a someterse a determinadas disciplinas que vienen del gobierno federal, ¿no? Pero en ese viaje, una tarde, en McAllen, que es una ciudad partida en dos por el Río Grande, la otra mitad de Reynosa, que es curiosamente donde termina el tren La Bestia este, que seguramente algunos de ustedes conocerán, que es un tren de mercancías al que se suben decenas y decenas de inmigrantes centroamericanos. McAllen es un punto caliente de la inmigración precisamente porque el tren tiene una estación término allí y luego cruzan el río, ¿no? Pues conocí a muchos refugiados. Me contaban historias que llevo escuchando 15, 20, 25 años y son más o menos las mismas historias, pero que afortunadamente te siguen conmoviendo. Había un chaval de 20 años que había cruzado todo Centroamérica y México con su niña bebé de 8 meses. Es que no hay que preguntarle nada más. O sea, si alguien desde Honduras, desde San Pedro Sula, que yo estoy en San Pedro Sula y les puedo asegurar que es la ciudad en la que he sentido más peligro de todas en las que he estado en el mundo, decide coger a su niña de 8 meses y cruzar México entero para llegar a Estados Unidos, ¿qué más vas a contar? O el caso de Gloria, que era una madre que tenía 3 críos, el ex marido, que era el padre de los dos mayores, cuando le apetecía llegaba por casa, la pegaba, la violaba y luego se iba. El niño tenía 13 años y las maras de alrededor de los barrios, porque ella es de San Salvador, ya le querían reclutar. Eso, una madre, solo hay dos opciones: o pierdes al niño porque se va a la pandilla, o pierdes al niño porque te lo matan. Es decir, ante una situación de esas, ¿qué hace la mujer? Coge a los 3 hijos y sube al norte. Esto que lo cuentas así puede quedar más o menos impactante. En los medios de comunicación tenemos un problema, y es que estamos tan inmunizados que historias de estas las retienes durante muy poco tiempo. Y si ya te las cuentan de lejos, como estoy haciendo yo, pues quedan como más lejanas. Y al final el problema está en que en los medios de comunicación cada vez damos más peso, y lo comentábamos antes en la radio, a esos todólogos que en una tertulia de hora y media hablan de la deuda externa de Grecia y a la vez del problema de Gloria en El Salvador, sin dejar paso y peso a la narración de una historia como estas, en la que la emoción, como decía Rosa, tiene un peso, pero no es el único peso. Yo creo que es fundamental generar cierta emoción hacia casos como esos en el telespectador, pero todo eso tiene que ir empaquetado en un rigor y en un conocimiento de los datos y de los hechos que trasciendan del ejemplo puro y llano, ¿no? El caso de Siria también es particular. Yo creo que la guerra de Siria, pues posible, bueno, hay un, iba a decir la guerra, es la guerra peor contada de todas. Me cuesta elegir una, pero desde luego es una de las peores contadas, por muchas razones. Primero, porque pertenecemos a Occidente y en la guerra de Siria al principio Occidente parecía que sabía con quién estaba. Y de repente llegó un día en que dijeron, pues ahora ya no sabemos quiénes son los nuestros. Y dieron un paso atrás. O dimos, por meternos todos en el mismo saco. En segundo lugar, porque los códigos informativos han cambiado radicalmente. El modelo informativo que predominaba sobre cómo informar sobre un conflicto, con las nuevas tecnologías y las redes sociales, cambia de tal manera que el reportero, que antes era un objeto de seducción, ahora pasa a ser un enemigo. ¿Por qué? Porque yo no necesito que un reportero venga aquí y diga lo que ve. No, yo lo que quiero es grabarlo, subirlo a internet y que luego las teles, sin digerirlo siquiera, lo suelten continuamente a sus informativos. Con lo cual, el papel del reportero allí, unido a la violencia, a los secuestros y a los degollamientos, pues digamos que se le empezaba a apartar. Y a eso le sumas que los medios de comunicación, los que dirigen los medios de comunicación, pues tampoco querían verse en el compromiso de mandar a alguien y luego tener que recogerle en un ataúd de madera. Todo eso ha llevado a que esa guerra esté mal contada,
a que gran parte de los que nos lo cuentan sean voluntariosos jóvenes sirios que utilizan las redes sociales y que cuentan lo que ven con toda su mejor intención, pero a los que les falta todavía los fundamentos de que nosotros conocemos en el periodismo y que hace que esa información esté mal filtrada. Todo eso genera que una guerra como la de Siria, todo eso y muchas cosas más, esté mal contada y que como consecuencia, lo que decía al principio, la crisis de refugiados que genera nos resulta fría y lejana. Y sobre todo en España, que no vimos cruzar esos ejércitos de refugiados como los vieron cruzar en los Balcanes o llegar a Alemania o en Hungría y demás, ¿no? A todo esto le sumo un elemento importante, y es que determinados sectores ideológicos de los medios de comunicación internacionales han aprovechado esos conflictos y esos flujos migratorios para difundir contenidos muy cercanos al discurso del odio, y eso es altamente preocupante. Yo creo que los dos, bueno, no sé si los dos, pero entre los grandes retos que tiene el mundo global, dos de los fundamentales son el cambio climático, es evidente, y el discurso del odio. En la medida en que la sociedad internacional no sepa combatir el discurso del odio, llevamos las de perder. Está regulado. La mayor parte de los gobiernos democráticos o pseudodemocráticos lo tienen regulado en normas, pero no es eficiente, porque es, como debe ser, garantista, y eso lo que supone es que si yo empiezo a lanzar aquí un discurso que genera odio, dentro de 2 años a lo mejor hay un tribunal que me condena y paso 6 meses en la cárcel. Pero ese discurso ya ha germinado, con lo cual el mal está hecho. Yo podré estar 6 meses en la cárcel, pero si se suman uno, otro y otro, sobre todo a través de las redes sociales, pero no solo a través de las redes sociales, en ese discurso del odio, cuando se les condene, ya será muy tarde. Hay que encontrar fórmulas, y estamos aquí en una asamblea y creo que es buen sitio. Ayer, por ejemplo, el Bundesrat, el Senado alemán, en la comisión de, no me acuerdo en qué comisión era, estaba debatiendo cómo hacer que la legislación sea más combativa contra el discurso del odio. Yo creo que hay que entrar en ese debate, ¿no? Porque, como digo, el discurso del odio se basa en el miedo. Los refugiados, al final, si vamos al origen del corazón de la inmensa mayoría de las sociedades, lo que les están provocando a muchas sociedades por discursos como ese es miedo. Miedo a la seguridad, que sabemos que en algunos países ha funcionado y lo hemos visto en las elecciones, y cada uno en su parcelita de países más o menos cómodos quiere mantener su seguridad, y miedo a los logros económicos. Yo quiero seguir viviendo también y soy egoísta porque quiero seguir teniendo mi estatus de mi coche y demás. Esos dos miedos son muy sensibles en la epidermis social, y en la medida en que es muy fácil generar ese miedo, es muy difícil combatir desde los medios de comunicación y desde la legitimidad, no desde el discurso del odio, todo lo que lo pueda frenar, ¿no? Comentaba antes Texas. El 17 de marzo, y con esto ya termino, el presidente Trump inició la licitación para la construcción del muro, de los 2.000 y pico kilómetros que quedan del muro, porque bueno, ya en Estados Unidos, en la frontera México-Estados Unidos, hay 1.100 kilómetros de muro, de valla, que lo empezaron los demócratas y Obama también ha construido un muro, ¿eh? Pero bueno, los 3.200 los quiere terminar Donald Trump. Me llamó la atención porque en la licitación se establece que el muro o la valla tiene que tener 9 metros. Yo no sé qué comisión técnica ha decidido que los 9 metros es la altura idónea para que alguien no lo salte. Lo que sí sé es que hace un año, intentando ir al problema de los conflictos que vive el mundo, yo estaba en El Salvador y un salvadoreño me dijo: me da igual la altura del muro. Si construyen un muro de 9 metros, voy a encontrar una escalera de 10. Si construyen un muro de 12 metros, me costará más, pero encontraré una escalera de 13. Porque, y volvemos al origen de tu presentación, si yo creo que a mi hijo le tengo que sacar de aquí, le voy a sacar de aquí, sea de alto el muro como sea. Los muros, desde luego, no son la solución para nada, incluso más un problema, porque luego a raíz de ahí se generan las mafias, negocios, en fin, todo lo que hay alrededor. Estamos hablando de las empresas periodísticas,
Y cuando digo empresas, lo digo a conciencia, ¿no? Porque hablamos muchas veces de la importancia de un tema como el de los refugiados, pero claro, no aparecen las portadas, salvo cuando aparece una foto como la del pequeño Ailán, que conmueve a todos y que ese día es portada y la repiten una y otra vez, la vemos por activa y por pasiva. Pero de pronto el tema desaparece, aunque no es real, el problema sigue existiendo. Simplemente es que no aparecen los medios de comunicación. ¿Las empresas periodísticas están comprometidas? ¿Tendrían que comprometerse más los periodistas? ¿Contamos, a la vista de lo que habéis dicho, no muy bien las cosas? ¿Nos dejamos llevar solo por las emociones? Si os parece, empezamos por el tema de las empresas periodísticas, en las que no siempre decide el redactor, que muchas veces es su insistencia la que consigue decir, esta historia vale, esta historia va a llegar, hazle un hueco, ese minutito, necesito que vaya en el informativo. ¿Dónde está la clave para que todo este círculo se pueda romper y llegar a algún lugar? Bueno, es obvio que la responsabilidad no es única, es compartida, pero tiene que ver con el grado de poder, ¿no? Es decir, que es obvio que la empresa periodística, bueno, pues decide, ¿no? O sea, qué es lo que va y qué es lo que no va. Pero que la gran pregunta es otra vez la misma, ¿no? ¿Por qué sucede todo esto? Es decir, no hay una voluntad de informar bien. Bueno, pues no la hay porque no hay una voluntad y una voluntad de construcción social que ha olvidado las personas. O sea, es decir, que ya no está la persona en el centro de la... O sea, yo que soy la más vieja probablemente de aquí, por lo que estoy viendo, pues está... recuerdo perfectamente, en fin, todas las luchas de los años 60, etcétera, donde ilusos de nosotros pues pensábamos que habíamos ya logrado, ¿no?, revertir en fin, esas tendencias. Es decir, no es que ahora todo sea peor que antes, es decir, las cosas siempre han sido difíciles, ¿no? Pero lo que es evidente es que la humanidad ha ido progresando a mejor en cuanto a los derechos de las personas, etcétera, ¿no? Y entonces ahí hubo un punto entre los 60, 70 en la que parecía que, bueno, ese era un camino que ya se había en fin, consolidado, una trayectoria que iba a ir siempre a mejor, ¿no? Y que la persona iba a estar siempre en el centro del interés de la construcción social, conseguir que cada vez más gente viviera mejor, tuviera, pues, en fin, respeto por sus derechos, los derechos universales básicos, etcétera. Y de repente, pues bueno, se ha ido viendo que eso no es así, es decir, que estamos con graves problemas para mantener los avances y que al revés, o sea, se está retrocediendo, o sea, que posiblemente pues haya ha habido una reacción. Entonces, yo recuerdo perfectamente cuando hablamos de Trump, bueno, pues para mí Trump es una consolidación de que lo que se inició en los 70 y a principios de los 80 con Ronald Reagan y con, en fin, todo esa etapa, ¿no? Etcétera, en que empezó a cambiar, ya digo, ese discurso de poner a la persona en el centro del interés, o sea, pues se ha consolidado y está ganando. Y voy en lo que decía Guardi, ¿no? El tema de que en este momento ese lenguaje del rechazo, lo que decía Leila, ¿no? O sea, del rechazo al otro, etcétera, esté otra vez aquí, y no solo aquí, o sea, esté con un auge tremendo, nos debe inquietar muchísimo. Y entonces, ya que lo que nos ocupa es el tema de los medios de comunicación y lo que tú preguntabas, es evidente que muchas de las cosas que han sucedido y que están sucediendo, por no decir casi todas, tienen que ver con el tratamiento que les han dado los medios. Lo que ocurrió en Yugoslavia, o sea, está clarísimo y está muy estudiado que jamás hubiera sido posible, y yo recuerdo una frase de un seminario al que asistí en Estados Unidos hace 4 o 5 años, en que se dijo nunca hubiera sido posible sin la guardia pretoriana mediática, ¿no?, que apoyó a cada uno de los sectores, inventando realidades, o sea, desviando totalmente percepciones, etcétera. Y eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que realmente tenemos que ser muy conscientes de que está ahí. Es decir, tú dices, bueno, ¿quién es responsable? Bueno, lo somos todos. Ahora está claro, a mayor poder, mayor responsabilidad. La empresa periodística pues tiene tiene mayor poder a la hora de decidir su línea editorial que el periodista. Pero el periodista tiene una responsabilidad enorme de hasta dónde cede en la presión que recibe, ¿no? Y por supuesto los políticos, o sea, estamos hablando de que aquí tenemos políticos, pues por supuesto que ¿para qué está la política? Es decir, los poderes tienen que no ser promiscuos como son en este momento, es decir, poder político, poder económico, poder mediático, estar en una absoluta promiscuidad, sino que son todo lo contrario, tienen que controlarse los unos a los otros.
refugiados no están para protegerse, están para ser controlados. O sea, es decir, que hay una desviación de las funciones y una mezcla, ¿no? Y todo eso, la tecnología ha hecho que haya, se propicia con mucha mayor facilidad, se divulga con una mayor amplitud, ¿no? Y con una extraordinaria rapidez. Es decir, que cada vez la ciudadanía está más indefensa porque sabe menos, entiende menos cómo debe interpretar esta avalancha de mensajes que recibe, ¿no? Porque no ha sido preparada para ello y, por tanto, nadie hemos nacido enseñado. Y entonces corre un extraordinario riesgo, ya digo, de creerse que está informada y que sabe cuando realmente no sabe, ¿no? Entonces, hay que ir buscando quién está detrás de cada mensaje. Pero, y luego la ciudadanía, como he dicho antes, también tiene su parte de responsabilidad, y tú lo has mencionado, no puede simplemente sentarse pasivamente, ¿no?, a tragarse, ¿no? Pues tiene que tener una posición activa. O sea, es decir, la culpa es compartida, pero la gran pregunta es decir, ¿a quién le interesa que esto sea así, ¿no? O sea, y ahí es en lo que hay que pelear, y hay que salir a la calle, pues no porque gane el Real Madrid o gane el Barcelona en multitudes extraordinarias, ¿no?, para ver pues cómo llega, yo que sé, Ronaldo de sus vacaciones, ¿no?, o que haya, pues en fin, lo de los periodistas que decíais, ¿no?, pues cubriendo un partido de fútbol, que eso está muy bien, o sea, que una cosa no excluye la otra, ¿no? Pero realmente lo que no puede ser es que no haya una sensibilización. Y entonces es muy importante el controlar, como habéis dicho, en mi opinión, estos espacios de impunidad para el lenguaje del odio, porque eso es gravísimo. O sea, es decir, eso es gravísimo. Y entonces hay que, por supuesto, tiene que entrar ahí la legislación, pero no solo, o sea, tiene que entrar la educación de la ciudadanía para que sea capaz de discernir cuándo se le está dando una información tóxica y cuándo no es tóxica. Y eso no es fácil. O sea, y ya digo, y eso siempre ha sido así, siempre ha habido una voluntad por parte de determinados grupos durante toda la historia, en fin, los que tenían el fuego no querían que el clan de al lado lo tuviera, ¿no? Entonces, esto siempre ha sido así. Pero ahora, con la tecnología, ya digo, que es una herramienta en positivo magnífica, pero que en negativo puede ser tremendamente peligrosa si no somos capaces de controlarla. Y es esencial que se comprenda eso. O sea, que se enseñe a utilizar y a entender que todo mensaje, alguien lo manda para algo y lo manda por algo. O sea, y siempre hay que saber hacerse estas tres preguntas. En muchísimas ocasiones es absolutamente, en fin, con un fin, ya digo, positivo, altruista, en fin, una voluntad de ayuda, de proporcionar, pero en muchísimos casos no. Y entonces eso es lo que hay que tratar de que entienda, ya digo, la ciudadanía, que se entienda desde muy pequeño. Y hay que conjugar, pues, legislación, educación y, por supuesto, ya digo, dar la opción a las personas de que realmente sepan lo que ocurre. Leila, creo que... Sí, hablando un poco de cómo, ¿no?, de cómo hacerlo, yo creo que todo pasa al final por lo mismo que comentábamos de hacer que las personas sean las protagonistas, ¿no? Esto parece una obviedad, pero si os fijáis en el imaginario que tenemos ahora mismo de toda esta gente que está llegando, hay unas imágenes, pues, de victimización, ¿no?, de víctimas pasivas, pero no de agentes como sujetos políticos, como gente que tenga un discurso. Y realmente, si habéis tenido la opción de hablar con gente que huye de una guerra, pues el hablarlo es una parte importante tanto de la terapia como de la superación del trauma, como de la adaptación al nuevo contexto, ¿no? Entonces, claro, esto de escuchar, pues lo podemos hacer de forma directa con toda esta gente que está llegando y utilizar eso también para darles voz dentro del discurso que se construye sobre los conflictos y sobre las consecuencias en los medios de comunicación, pero lo podemos hacer todos también, y muy en especial los periodistas, pues utilizando toda esa tecnología de la que hablamos siempre, ¿no? Claro, crear redes o estar en redes no significa estar en una plataforma tecnológica, significa de verdad crear redes de confianza. Y eso es más fácil ahora de lo que ha sido nunca. Pero claro, eso implica un esfuerzo, implica un seguimiento, implica
y sobre todo un crear una confianza entre en este caso el periodista y las personas con las que habla, pues que están en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, claro, a mí, por ejemplo, a veces aún hace poco me preguntaba un periodista, ¿me pasas el contacto de una mujer que esté en Alepo ahora mismo y que hable español? Digo, bueno, ¿y qué más? ¿De qué altura la quieres, no? Y claro, han pasado 6 años, ¿no? ¿Cómo que eres un periodista y todavía no tienes una red de contactos en el terreno, no? ¿Cómo que no has creado un espacio de confianza? ¿Cómo que no sigues a personas relevantes en Twitter, en redes sociales? ¿Cómo que no sabes quién está haciendo streaming desde allí? ¿Quién tiene un canal de YouTube fiable? Y claro, no se trata de copiar y pegar, ¿no? Se trata de contrastar eso, pero si tú tienes a 3 personas que desde allí te están diciendo lo mismo y tú contrastas y verificas, y tú tienes a alguien que hable el idioma o te esfuerzas de conseguirlo, y tienes a alguien que conoce el contexto y te sabe decir si eso de verdad está ocurriendo, entonces tienes una mina de oro con todos esos contenidos. Y cuando hablaba José Antonio de que Siria es la guerra peor contada, pero al mismo tiempo, fijaos, que yo que estoy haciendo mi tesis en investigación de medios de comunicación, al mismo tiempo Siria es, según investigadores de medios de comunicación, el conflicto más mediatizado de la historia. Es decir, dice José Antonio que es la peor contada, y estoy absolutamente de acuerdo, pero me pone la piel de gallina que al mismo tiempo sea el más mediatizado. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Es el más mediatizado y es el menos comprendido. ¿Qué está ocurriendo? Pues que hay una brecha enorme entre todo ese flujo de contenidos incesante que llega desde dentro y el abismo a la hora de ponerle contexto, ¿no? Y se dice siempre, se decía en Internet, que el contenido es el rey. Y bueno, cada vez más el contexto es el rey, y el contexto es el idioma, el contexto es las claves culturales, el contexto es entender las cuestiones sociales, políticas y económicas y poner todo eso en perspectiva, ¿no? Bueno, por seguir la pregunta, a mí realmente me importa poco el compromiso de los periodistas y el compromiso de los medios de comunicación. O sea, a mí lo que realmente me importa y me parece determinante no es su compromiso personal, que responde a su ámbito privado, sino realmente el buen periodismo, ¿no? Sobre todo el buen periodismo, que al final es la profesionalidad a la hora de hacer prensa, ¿no? Porque hablábamos de, decía José Antonio, la guerra peor contada, efectivamente, ¿no? Pero si miramos hacia atrás, si realmente no cambiamos compromiso por buen periodismo, es decir, que vamos a encontrarnos con que no vamos a tener relato de la memoria sobre lo que nos ha ocurrido en los años pasados. Es decir, ¿cómo podemos nosotros, como sociedad española, bueno, interpretar lo que ocurrió en Ruanda? Pues en parte importante por programas como Importado en su momento, o los reportajes que hizo José Antonio. ¿Cómo recordamos lo que pasó en Tiananmen? Pues por el trabajo que hizo Rosa en su momento. Es decir, hay una serie de cosas que van más allá del compromiso personal de cada uno de ellos, que lo tienen, pero no fue porque tuviesen compromiso, sino porque había un espacio para poder hacer buen periodismo. Y el espacio para hacer buen periodismo es lo que está siendo realmente el problema, ¿no? La amenaza sobre cómo se gestiona el buen periodismo. ¿Qué ocurre? Que el buen periodismo ha entrado exclusivamente en unas tablas de Excel que son diabólicas, que tienen que ver con unos ratios de audiencia, y que esos ratios de audiencia están conectados directamente con unos tráficos o bien de redes sociales o tráficos de publicidad, y por tanto eso es lo que mide el bueno, el periodismo bueno del malo. Y claro, eso también tiene una conexión con los que estáis ahí abajo y con los que estamos ahí abajo, y es que al final el mal periodismo está en la decisión de ver un programa o no ver otro, o de poner en valor un programa respecto a otro, ¿no? Entonces, ese realmente me parece que ahí es donde uno de los asuntos, ¿no? de cambio que hay que forzar desde los medios de comunicación, de los propios periodistas, pero también de los consumidores, porque al final los medios también deciden si compran un programa o compran otro, como decidimos una cosa sobre otra. Y sobre la guerra de Siria, yo, que he escrito un libro, perdóname, no quiero venderme a mí, ¿no? Pero que he escrito un libro sobre esto que ahora va a salir sobre Siria, sobre la guerra. Claro, es una guerra que se cuentan por cientos de miles los muertos, por millones los refugiados, no existe precedente. Es decir, si pensamos en Ruanda,
los 800.000 primeros, que fue la gran cifra que no, en el 94, que no ha habido precedentes, claro, eso ha saltado por los aires. Es decir, de 2013 a 2014, más de 1 millón de refugiados en apenas 6 meses, ¿no?, en Siria. Eso no ha habido, digamos, ese relato. Y ahí tiene que ver con lo que ha ocurrido también en las calles de muchas ciudades de España y en muchas ciudades europeas. Yo me pregunto, ¿dónde están las pancartas del no a la guerra de Irak? ¿En qué almacenes, en qué desmanes se han guardado? ¿Dónde están esa, digamos, la nueva, la vieja política que entonces le dijo a su gobierno no a la guerra y hoy cuesta que alguien coja una pancarta del no a la guerra? Pero le cuesta a la clase política y le cuesta a la sociedad civil organizada. Le cuesta a Save the Children, le cuesta a muchas pequeñas organizaciones de coger el no a la guerra. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que nos hemos metido en el marco de interpretar buenos y malos y hemos dado una patada en el estómago al pacifismo, que es la única ideología que nos mantenía cohesionados, a los medios de comunicación, a la sociedad civil, a la clase política. La hemos pateado. Entonces, o recuperamos eso o estamos en su marco, porque vamos a intentar sunitas, yihadistas, alaitas. La clave estuvo, y termino, con el tema sobre todo en Europa, ¿no? Es decir, claro, en Europa el Parlamento Europeo decide suspender el embargo de venta de armas en Siria. El Parlamento Europeo, los parlamentarios que ustedes y yo voto en las elecciones, decidieron, no le voy a entrar qué partido están votando o no, pero decidió suspender el embargo de venta de armas. Que eso ha sido, que eso normalmente siempre es la inversa, ¿no? Embargo de armas para una guerra, no, suspender el embargo. ¿Por qué? Porque supuestamente había unos rebeldes moderados que entonces decidimos que eran la posible solución al conflicto y optamos parar una guerra con más armas. Y ahí se rompió, digamos, el trato. Hombre, la industria armamentística no ha ganado tanto dinero en la vida. No, no, claro, 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 claro. O sea, que por eso cuando digo que hay que preguntarse siempre a quién beneficia, pues hay que buscar distintos beneficiarios. La otra industria que espera al final de la guerra es la industria de la reconstrucción. Es decir, cuando hay un acuerdo sobre la reconstrucción de Siria, entonces se llega a la fin. Tan es así lo que dices tú del aletargamiento de la sociedad, que antes por lo menos los políticos se preocupaban en disimular. Ahora, en algunas declaraciones, escucha sin pudor, yo he hecho esto porque quería hacerlo, sobre todo en Estados Unidos y algunas otras sociedades, sin dar a entender, bueno, mejor que no trascienda, ¿no? Yo creo que, a ver, el poder político tiene su agenda y el hecho de que los medios de comunicación aborden en mayor o menor medida el tema de los refugiados está dentro de esa agenda, pero no lo es todo. Y pongo un ejemplo, en Estados Unidos ahora la prensa sí, y es un debate interesante, ha saltado contra, entre comillas, lo que consideran la presidencia de Trump. Es decir, la prensa americana, Washington Post y New York Times, digamos que no están sometidas al poder. Y la información que abordan sobre refugiados es muy limitada. Cuando lo hacen magníficamente, pero es muy limitada. Es decir, el poder no es el único responsable de que los medios de comunicación no abordemos adecuadamente en tiempo y forma la situación de los refugiados. Y yo creo que ahí, en parte, la culpa es nuestra de los periodistas. Por varias razones. Voy a poner un ejemplo. Si Rosa Calaf hubiera sido directora de informativos, seguramente no estaríamos teniendo un debate como este. Si yo hubiera sido director de informativos, a lo mejor tampoco. Es decir, los periodistas o los reporteros que nos gusta pisar el terreno, nunca hemos querido asumir cargos de responsabilidad. Y es una culpa nuestra. Yo fui jefe de Internacional 3 años y medio y dimití. Los directores de los medios, normalmente, sobre todo en España, digamos que tienen una sensibilización hacia lo que ocurre en el mundo relativa. Surgen más de, y no lo digo en tono peyorativo, de los pasillos de los partidos políticos o de los parlamentos o de otro tipo de información, más de las crónicas parlamentarias, y es muy legítimo, que de ir a los sitios como Sudán del Sur, que comentábamos antes lo de los 800.000 refugiados que han cruzado a Uganda. Uganda, un país como es, que ha acogido ya 800.000 refugiados, ¿no? Tienen más sensibilidad hacia lo que es el debate puro y duro de la política que
a intentar transmitir cómo evoluciona el mundo y qué retos tenemos por delante. Y el hecho de que nosotros no hayamos querido asumir ese papel, y yo reconozco que no lo he querido asumir, nos pone un poco en la picota. Aquí ha habido un ejemplo relativamente corto y reciente. José Antonio, una cosa, ¿te habrían dejado? ¿Eh? Es decir, esa mentalidad que tiene, ¿te habrían dejado hacer lo que tú realmente hubieras querido? Me habrían dejado hasta que yo hubiera dicho que no. Eso es muy... que a lo mejor habría sido un día, ¿no? David Jiménez, que es el ejemplo que iba a poner. Director del Mundo. No, David Jiménez, que le conocemos hace tiempo y es muy amigo, tenía un proyecto en El Mundo que no terminó. David Jiménez es de los que yo he conocido pisando barro en Afganistán, en otros muchos sitios. Ese tipo de perfiles en el periodismo duran poco en las direcciones de los... Y entiéndaseme, no estoy cuestionando la legitimidad de los directores de los medios, que es total. Ahora, tienen una sensibilidad que en muchos casos, me dirijo hacia ese lado y a veces ignora lo que están ahí, que en muchos casos no es la misma o no es la más adecuada para decidir mandar un equipo o cinco equipos, uno a Damasco, el otro a Lampedusa, etcétera, 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 ¿no? O sea, yo creo que ahí los periodistas tenemos un mea culpa que debemos entonar. Y luego también yo creo que nosotros como periodistas nos tenemos que obligar a que la narrativa sea interesante. Sabemos la sociedad que tenemos delante. Yo hay muchas veces que veo, dices, vale, ha habido un medio de comunicación que ha hecho un gran esfuerzo por mandar, un gran esfuerzo entre comillas, por mandar a un enviado especial a contar algo y la narrativa es siempre la misma. Fulanito lo ha pasado fatal en no sé dónde, entramos en su casa, le preguntamos no sé qué, tal y cual. Eso ha generado que haya una gran saturación entre la población. O sea, tenemos que encontrar otras fórmulas más, y aquí intento poner una palabra que sea acertada, que sea más cercana. No diré ni siquiera creativa, pero tenemos que ser conscientes de que si los inmigrantes irregulares que yo he conocido en McAllen y a los que me refería antes, los sigo contando igual que los contaba hace 20 años, a la audiencia le va a parecer que es lo mismo, que no hemos cambiado nada, que para qué me voy a seguir movilizando si no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, gran parte de nuestra narrativa periodística la tenemos que adaptar a los intereses de la sociedad. Y los intereses de la sociedad, volvemos al principio, se han aletargado mucho y hay que hacer una sacudida y hay que motivar a las audiencias a que les interesen esos temas. Que por otra parte, no es para sacar pecho el hecho de hacer historias de refugiados. Nosotros en Emportada, como digamos que es un poco el chiringuito nuestro, que nosotros administramos los reportajes como queremos, yo no tengo el cálculo, pero más de la mitad de los reportajes, más de la mitad, tienen directo o indirectamente la presencia de refugiados o desplazados. Y no lo digo sacando pecho por una simple razón, porque simplemente con que te des un paseo por el mundo real, esa es la realidad. Es decir, tú vas a Centroamérica y ¿de qué vas a hablar? ¿De la producción de plátano? Sí, pero es que resulta que vas a hablar de la producción de plátano y el que trabaja allí es uno que ha tenido que huir del país de al lado. Es decir, no tiene más misterio que ese. Con lo cual, simplemente es viajar por el mundo y una vez que llegas al país en cuestión, seguro que te los encuentras. Lo otro es intentar evitarlo. Hablando de esas historias, ¿no? Que contamos, ya mencionábamos a lo largo de la mañana, ya lo hemos hecho en la radio y creo que en alguna ocasión más, el caso de Aylán, el niño que aparecía en una playa y que fue el que motivó quizás que todos despertáramos a la situación que se estaba viviendo desde hacía ya mucho tiempo, ¿no? En el Mediterráneo. Una imagen que parecía que lo iba a cambiar todo y que se ha quedado en nada. También se cuestionó si había que sacar a ese pequeño o cómo había que sacarlo, porque realmente sigue pasando, ¿no? Seguimos viendo imágenes de niños que llegan en barcas o que están en la guerra de Siria y no tienen su imagen pixelada, ¿no? Como puede tener a lo mejor el hijo de la duquesa que aparece en un programa del corazón, porque unos sí y otros no. El debate de los menores está ahí. Y también, si os parece, me gustaría ahondar en el tema del lenguaje que utilizamos los medios de comunicación. ¿Son avalanchas de gente que viene, por ejemplo? ¿Utilizamos a veces las palabras certeras o vamos tan deprisa
o no profundizamos tanto que al final contamos cosas que al final llegan a ese discurso del que hablaba antes José Antonio, que es el del miedo, ¿no? Porque si tú hablas de una avalancha, puede generar inquietud y miedo, ¿no? Y preocupación. Bueno, yo puedo comentar eso. Eso es evidente, o sea, que las palabras, lo hemos dicho también antes, que no son inocentes en absoluto, ¿no? Y realmente la voluntad de presentar el tema de entrada con muchísima confusión con respecto a la terminología, migrantes, o sea, refugiados, migrantes, petición de asilo, todo eso, o sea, está todo mezclado, no se explica, es como si todo fuera lo mismo. Luego tú apuntabas una cosa, es decir, que hubo un momento en que parecía que, bueno, si es refugiado, porque viene de escapa de una guerra, vale, pero y bueno, y los que hablamos, de todos los que tú estás mencionando, están escapando fundamentalmente del hambre, ¿no? Y de la falta de recursos, de la falta de opciones, o sea, que no son siempre, guerras. Entonces, yo lo digo muchas veces esto, ¿no? O sea, lo de que, bueno, hablamos mucho de los conflictos, ¿no? y las catástrofes naturales, como si fueran las únicas fuentes de tragedia, ¿no? y de injusticia, y realmente la principal fuente de tragedia y de injusticia es la vida en la miseria, es la desigualdad en el uso y en la capacidad de acceder a los recursos, ¿no? O sea, y el vivir, porque hay que pensar eso, que en el mundo hay millones de personas que nacen y mueren en el mismo lugar, o sea, que no se pueden ir a ninguna parte, ¿no? Y que lo único que hacen entre que nacen y mueren es intentar sobrevivir, ¿eh? Es decir, ¿sabe? Intentar llegar al día siguiente. O sea, todo este tipo de consideraciones, bueno, pues es algo que de repente cuando lo dices, efectivamente la gente se emociona, en fin, en un momento determinado se conmueve, pero luego hay que ir más allá. Y de hecho hay unos estudios muy interesantes, y hace bastante tiempo, de algo que se llama, una cosa que me parece terrible, que es el síndrome de la piedad cansada, ¿no? O sea, es decir, que llega un momento en que ya no puedes asumir, ¿no? Más, y cierras, o sea, ya te insensibilizas, ¿no? Y se acabó. Entonces, volviendo a lo del lenguaje, creo que eso es, por ejemplo, eso es una cuestión de formación del periodista también, ¿no? De tener mucho cuidado cuando se utiliza. Y es claramente, en el caso de los refugiados, hablar de avalancha, hablar de tsunami, hablar de ola, implícitamente estás creando una imagen de peligro, o sea, una imagen de caos, de descontrol, cuando además, en el caso concreto, por ejemplo, de los inmigrantes, migrantes, refugiados, etcétera, que están viniendo a Europa, es mentira, porque es un 0,0, es decir, hay muchísimos más, ya lo habéis mencionado, ¿no? Muchísimas más personas desplazadas en otras zonas del mundo. Hay países que tienen, bueno, pues Jordania, en fin, nosotros hemos estado, ¿no?, en multitud de campos de refugiados por el mundo. Y bueno, y de esos nadie habla. ¿Por qué se habla ahora tanto de los refugiados? Porque venían hacia Europa. O sea, es decir, porque nos toca de cerca a nosotros y porque han sido instrumentalizados, ¿no? Entonces yo creo que el lenguaje fundamental, o sea, yo me había hecho aquí, o sea, un poco las interferencias en el trabajo, que una parte son, ya digo, los propios estereotipos y prejuicios que también mencionabas tú, Leila, como periodista, que tienes que sacudírtelos y estar en permanente alerta, ¿no? Y creo que en el mundo del activismo también, ¿no? O sea, es decir, que tener muy en cuenta esto, las rutinas periodísticas, el que actuemos con automatismos, ¿no?, con unas ejecuciones muy acríticas, y no porque los periodistas en determinados momentos sean malas personas, es decir, que pasen de eso o no les importe, es que no se les da la oportunidad, es decir, hay que hacer las cosas muy deprisa, hay que hacer 7 crónicas por día, por tanto es imposible, o sea, hacerlas bien, es decir, todo eso va, lo que hablábamos antes, preguntarse por qué sucede eso, pues porque no hay voluntad de que haya excelencia informativa, se reduce la presencia de los periodistas en las redacciones, etc. Tener cuidado de no convertirse en eso, en altavoces de mensajes de odio, ¿no? O sea, ¿y entonces por qué? Bueno, pues porque muchas veces hay que saber cómo se transmiten esos mensajes que dan algunos, bueno, pues tanto políticos como representantes sociales, etcétera, que son mensajes absolutamente xenófobos, ¿no?, y absolutamente discriminatorios, ¿no?, y ofensivos, etcétera. Bueno, pues hay que darlos, bueno, pues a ver cómo los damos, ¿no?, ese tipo, porque si no te conviertes en un altavoz, ¿no?, y todo eso. Por tanto, hay que estar permanentemente en qué, pues con la lupa de los derechos humanos y de pensar lo que ya ha salido aquí, que son personas con derechos, son sujetos de derechos, no son solo víctimas
o amenazas, ¿no? Que hablábamos, que es la imagen permanente o de víctima o de amenaza. El tema del lenguaje, ya digo, perfecto. Ojo con qué retratamos, ¿no? en los medios audiovisuales, en la tele. ¿Dónde ponemos la cámara, ¿no? cuando hacemos una fotografía o hacemos un rodaje, ¿no? Pues como, de donde la pongas y cómo la pongas, estás creando una percepción en el que recibe esa imagen. La eliminación de espacios de impunidad, que yo he dicho antes, que eso en las redes es fundamental. El no al anonimato, el que cuidado con eso. El hecho, por ejemplo, el Guardian despidió, ya estamos hablando del Guardian, que es un periódico, bueno, pues que tiene respetable, ¿no? Despidió ya hace un tiempo a los editores que controlaban un poco pues todo esto, ¿no? Los mensajes, en fin, los chats y todo esto, y puso algoritmos, ¿no? Bueno, eso es completamente inaceptable, ¿no? Porque la valoración moral, la valoración ética de algo que va a ser publicado, no la puede hacer un algoritmo. Eso es completamente, ya digo, intolerable, ¿no? El hecho de que hay que hacer informaciones positivas. ¿Por qué solo hablamos de lo negativo? O sea, las informaciones positivas son absolutamente necesarias para neutralizar la alarma social. O sea, si solo hablamos en negativo, estamos haciendo un servicio fantástico a ese discurso del miedo del que hablábamos. Y el miedo siempre ha sido una manera de dominar, ¿no? O sea, el no dejar saber siempre ha sido una manera de dominar, ¿no? Y el tener una ciudadanía asustada es el tener una ciudadanía manipulable, ¿no? Y el hecho del reduccionismo, la simplificación, ¿no? Buenos, malos, negro, blanco, lo que hablábamos, pues también, o sea, nada es simple y sencillo, ¿no? Y eso, ¿qué propicia? Pues que se compren los mensajes populistas, que se compren. Es decir, los periodistas en eso tenemos una responsabilidad enorme. O sea, a nivel individual y luego a nivel pues, de pelearlo en las empresas y de pelearlo en las redes cuando estás con capacidad de tener espacios en las redes, etcétera. Y bueno, y por supuesto, pues los maestros en las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el lenguaje que utilizamos nosotros en nuestra vida diaria como personas, pues también es fundamental. Sí, esto del lenguaje creo que está muy, muy relacionado con algo que no hemos hablado todavía, que yo creo que es un componente cada vez más profundo y más interiorizado de islamofobia. Claro, muchos de los discursos, yo investigo mucho cómo se generan estos discursos, ¿no? O sea, un genocidio no necesariamente siempre viene después de un discurso del odio, pero un discurso del odio siempre es necesario, ¿no? O sea, siempre es una clave fundamental. Es decir, hay quienes estudian el papel del lenguaje previo a los genocidios y es una de las principales etapas, ¿no? Hay 8 etapas, una es clasificación, ¿no? Clasificar al otro, describir al otro como un ente aparte, ¿no? Y entonces, todo esto no se ve cuando uno está dentro, ¿no? No creo que la gente en Europa en los años 20 fuera consciente de que estaba dentro de un discurso cada vez más antisemita y en qué medida ese lenguaje estaba contribuyendo a la clasificación, a la deshumanización del otro, y luego la fase siguiente ya es la organización, ¿no? de esa destrucción del otro. Entonces, a veces es muy obvia esa demonización del otro, a veces es muy obvio y yo a veces salgo, voy a la televisión y me encuentro con gente con discursos muy evidentes, grotescos, de asociar a refugiados, por ejemplo, con el ISIS, ¿no? O sea, asociar estas dos cosas de alguna manera, cuando esa gente precisamente en buena medida huye también de ISIS, ¿no? Cuando esa gente son las principales víctimas de ISIS. Eso a veces es muy evidente, pero a veces es más sutil, ¿no? A veces es más sutil y viene de toda esa confusión cuando no entendemos muy bien los términos que utilizamos. Cuando hablamos de forma intercambiable de musulmán, islamista, yihadista, que yihadista es una palabra que deberíamos desterrar realmente, ¿no? del tratamiento que hacemos. Yihadista no es una palabra. Yihad significa esfuerzo, no significa, realmente se ha pervertido de una manera muy, muy extraña y la utilizamos para referirnos a toda una cuestión que creemos que entendemos, pero que realmente no estamos tratando con la complejidad que merece. No existe el terrorismo islámico.
Existe el terrorismo de Al-Qaeda, existe el terrorismo de Daesh, igual que tampoco existe el terrorismo vasco. Entonces, estas cuestiones, ¿sabes? Referirnos de una forma concreta al grupo que está realizando esto es mucho más preciso, mucho más recomendable que hablar en general de terrorismo asociándolo a toda una religión, ¿no? Eso es algo que no haríamos en otros contextos. Pero luego hay cosas más sutiles, como estos mantras, al final se convierten en muletillas, ¿no? Cuando hablamos de Siria, hablamos de Raqqa, la capital del Estado Islámico, la capital del califato. Bueno, es que no es un califato, entonces le estamos reconociendo a ISIS como califato. Ponemos una embajada, ya, el siguiente paso, ¿no? Entonces, no es un Estado y Raqqa no es su capital. Raqqa es una ciudad ocupada, sitiada por el yugo de ISIS. Son víctimas que están huyendo de una ocupación. En cambio, claro, parece sutil, pero cuando hablamos de la capital del Estado Islámico, entonces, bueno, es una ciudad que puede desaparecer del mapa, ¿no? Como se desapareció Alepo y no hubo ningún, no a la guerra, no hubo... Y realmente, fijaos, Alepo no había ISIS. Y sin embargo, el discurso de la guerra contra el terror, que cada vez más también es algo que contribuye a la demonización del otro, es decir, hay toda una serie de países, estados, con toda su población civil dentro que pertenecen al eje del terror, ¿no? Entonces, eliminamos Alepo y no pasa nada, y volvemos a la impunidad, y no hay responsables. Hay ciudades enteras que están desapareciendo del mapa y no hay responsables. Yo una de las principales cosas que le achaco, una de los principales errores que creo que vamos a pagar muy caro todos y todas, es el no señalar responsabilidades. Los medios de comunicación no están señalando responsabilidades. Es un tsunami lo que barre la región. Hay un país entero incendiado, hay una región que arde por los cuatro costados y no hay nadie que esté siendo juzgado. No hay un tribunal penal internacional. Nadie es responsable. Y creo que los medios de comunicación han tenido un papel clave en no señalar con el dedo cuál es el papel de Assad, cuál es el papel de Rusia, cuál es el papel de Irán, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? ¿Cuál ha sido el papel de la Unión Europea? No es tan sencillo lo que comentabas del Parlamento Europeo con las armas, porque claro, quienes tienen las armas están limpiando ciudades enteras y precisamente se le embargan, ¿no?, a quienes están levantándose en armas para defender, para proteger. Claro, no es tan sencillo, todos somos pacifistas, ¿no?, pero no es tan sencillo. Entonces, ese discurso yo creo que ha estado vacío de señalar responsabilidades y yo creo que ahí lo vamos a pagar muy caro, porque cuando la impunidad aumenta, no aumenta para los sirios, aumenta para toda la población, para toda la comunidad internacional. Cuando no hay mecanismos para distinguir entre civiles y combatientes, que es algo que ha hecho desde hace décadas Israel, ¿no? Israel bombardea un colegio, pero porque estaba dentro Hamas, ¿no? Pues ahora Rusia está llevando unas tácticas de tierra quemada, las fuerzas militares rusas, es tierra quemada, son tácticas medievales de me cargo todo lo que hay ahí y ya no crece la hierba en toda esa zona y bombardeo una ciudad entera porque había terroristas dentro y no hay un cuestionamiento de ese discurso. Es decir, podemos todos decir que somos muy comprometidos, que tenemos muy buenas intenciones, pero lo cierto es que no ha habido un discurso crítico y profundo de cuestionar responsabilidades a distintos niveles, desde los estados y los regímenes locales hasta la contribución de cada país, ¿no? Todos tenemos muy claro que Estados Unidos fue clave en la destrucción de Irak, pero parece que no vemos con la misma claridad el papel de fuerzas como Rusia e Irán en la destrucción de todo el tejido social sirio, ¿no? Entonces parece que no estamos señalando responsabilidades y la impunidad aumenta globalmente. Uniendo con lo de Aylan, ¿no? Bueno, para mí Aylan fue representó, digamos, una amenaza y es, digamos, la amenaza sobre el Estado de los refugiados. Provocó, de alguna manera, una mutación genética en Europa de consecuencias terribles. Es decir, Europa dejó, a partir de Aylan, de ser el principal espacio en el mundo de garantías, de protección, de derechos humanos, del espacio, digamos, de seguridad mayor que había, ¿no? La tierra soñada para cualquier refugiado poder llegar a Europa. Aylan provoca una mutación genética en Europa y en sus países y se muta en lo contrario. Es decir, suspende, digamos, su sistema operativo de protección de derechos humanos, establece un pacto, un acuerdo con Turquía y rompe todo lo que había, digamos, sido la base, digamos, de principios por los que se había construido durante 50 años. Y eso tiene que ver con Aylan. De repente, hasta la propia Alemania, que empezaba, digamos, que tenía acogida de refugiados, pliega, digamos, su sistema, pierde las elecciones en algunas elecciones regionales y
contamina y se contagia todo todos los países europeos, sin excepción. El modelo español, el modelo francés en Calais, el Reino Unido, es decir, todos. Es que decidieron, el problema de Irán es que la Unión Europea no quiso que nadie muriese entre su territorio. Prefirió y prefiere que se mueran ahogados en un mar del cual no tiene la pertenencia o la propiedad absoluta. Ahora lo que ocurre es que no mueren en costas griegas. Hoy, en 2017, hay más muertos ahogados en costas españolas que en costas griegas. Vean los datos, ¿no? En 2017. Pero no solo eso, sino es que además nos obligó a organizaciones como Save the Children, casi con 100 años que tiene, a subirnos a un barco a hacer algo tan básico como es el auxilio a que la gente no se ahogue en el mar. Que eso, en la historia de la humanidad, ni en los peores conflictos de guerra, hasta al enemigo no se le mataba ahogado, se le mataba dentro del barco, se le ejecutaba, pero no se le permitía morir ahogado. Es el auxilio, es decir, en la humanidad, lo más básico de la humanidad es que la gente no se ahogue, ha quedado desconectado. Es decir, es tal, es así. Claro, lógicamente todo eso ha hecho disparar el negocio de las mafias. Es decir, el negocio del tráfico se ha disparado en precio, es un negocio lucrativo enormemente en cualquiera de las rutas. Lo que valía una ruta 100 euros ahora vale 1.000, por la ruta por tierra ya prácticamente es difícil. Conviene recordar que en este momento hay 26.000 niños en territorio europeo, 23.000 en Grecia y unos 3.000 en la ruta de los Balcanes. En la ruta de los Balcanes hay 1.300 niños solos. Es decir, que cuando oigan que se pierden, lógicamente, sin ningún tipo de protección, sin ninguna posibilidad de intervenir por parte de organizaciones, y 23.000 en Grecia. Grecia es un país miembro de la Unión Europea, con euro, con espacio Schengen, al que podemos visitar. Eso está ocurriendo en Europa. Y lo que ocurre en el otro lado, en la otra ruta, es en la que nosotros estamos, ¿no? Es decir, intentando rescatar en el mar, de lo cual nosotros, pues, como ninguna nación, está preparada, pero no solo eso, sino que es que además la decisión ha sido empezar ahora el relato de la criminalización, es decir, colaboramos los que salvamos en el mar, porque no lo hacen los estados, con esas mafias que operan supuestamente. Entonces, eso empieza a aislar, hace la mutación genética. Lo que no sabemos es, el problema es hasta dónde genéticamente estamos mutando la Unión Europea, hasta qué punto de la gravedad de la cuestión es que podríamos terminar el proceso en una, digamos, anulación de todo el sistema de derechos y protección de los cuales habíamos decidido construir Europa. Es decir, que la gravedad es enorme. Es decir, cuando yo oigo hablar de Trump, a mí lo de Trump me preocupa, lógicamente, porque me preocupa porque trabajamos allí, pero si miro con una perspectiva europea, no me preocupa menos lo que ocurre en Europa. Nosotros no tenemos muro, pero hemos decidido que no puedan pasar por el territorio griego para que tengan que coger una ruta y subirse una barcaza y morir ahogados. Entonces, cuidado con lo que decir. Y eso empieza en él. Pues es lo que he dicho antes, el gran problema es ese, que cuando parecía que ya se había consolidado, pues, la trayectoria de defensa de las personas, etcétera, pues estamos haciendo todo lo contrario. O sea, que ahora realmente Europa ha dejado de interesarse por los débiles y los vulnerables y los derechos de las personas, etcétera. Pero la gran pregunta es eso, ¿por qué? Es decir, ¿y por qué empiezan además a salir los refugiados, ¿no? También la crisis que decías, que es una palabra que tampoco me gusta nada, parece como todos de repente, ¿no? En un momento determinado. La mayoría de esas personas llevaban 2 o 3 años, ¿no? en Turquía, ya en Jordania. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos por qué de repente su gesto? Y entonces volvemos a lo mismo, tú decías, esto alimenta el discurso, otra vez, del odio, etcétera, ¿no? Esto les va muy bien a determinados discursos, ¿eh?, que haya ocurrido eso. Vamos, mi opinión, personal. Yo creo que esto ha... Sí. Para que también, ah, sí. Sí, muy rápido. Mi opinión es que realmente ese discurso lo que ha hecho es que en este momento ni las elecciones se ganan, ni las primarias, ni no primarias, ni las de generales, ni autonómicas, ni municipales, por este asunto. Es decir, los gobiernos no sienten que la ciudadanía puede cambiar su orientación de voto por lo que hacen en materia de refugiados. Y hasta que no sientan que hay una diferencia entre que los ciudadanos optan por una opción política respetuosa sobre esto, que trabaja en buena dirección y rechazan las otras, eso, hasta que no haya, digamos, opciones políticas fuertes que digan, oiga, mi modelo es este y quien quiera estar en este modelo, yo voy a defenderlo en primera instancia, es que cuesta ver en la sesión de control al gobierno que estos asuntos están en primera línea, es decir, que pasan a... Que se ha conseguido lo contrario. Que se ha conseguido lo contrario. En todo caso, si tiene importancia en los votos, sí, sea el discurso xenófobo. Claro, no,
Pero es que la xenofobia... ¿qué ocurre con la xenofobia? Que cuando das un paso atrás hay más xenofobia. Claro. Esa es la fobia. Yo creo que el caso, vamos, la fotografía o la imagen de Aylán es uno de los mejores ejemplos que hemos tenido últimamente de lo fácil que es romper todos los diques de la contextualización que tenemos en el periodismo y en los medios de comunicación. Yo no soy partidario de establecer normas estrictas sobre el uso de determinadas imágenes, salvo cosas evidentes. Pero sí soy partidario de que haya, y los que periodistas que haya aquí lo compartirán, mucho debate en las redacciones, y eso se ha perdido. Se ha perdido en gran parte por las prisas. Las prisas hacen que utilicemos un lenguaje, como decía Leila, que no es el adecuado. Las prisas y la inconsciencia, pero también las prisas, y que no se generen debates. Lo comentábamos ayer cuando veníamos en el coche, en el degollamiento de James Foley, que no sé si alguno de ustedes lo habrá visto, yo no lo he visto y no lo he querido ver nunca, teníamos en portada un reportaje que hablaba más o menos de la presencia de Daesh, ISIS en Siria y demás, y surgió esta imagen. Ahí lo debatimos y había algunos compañeros que no eran partidarios de dar absolutamente nada y yo, por ejemplo, sí era partidario porque creo que esas imágenes lo que hay que hacer es debatirlos entre muchos y siempre poner el freno antes de donde crees que tienes que ponerlo, siempre un poco antes. Pero yo recuerdo la cara y los ojos de integridad de Foley antes de que le ejecutaran y eso es un mensaje. De la misma manera que el caso de Aylán, si hubiera estado adecuadamente tratado, es decir, si no hubieran reventado esos diques de contextualización que tenemos que tener en el periodismo, es decir, si hubiera servido para contextualizar algo, se podría haber abordado de diferentes maneras. Es decir, no es lo mismo que tú utilices una imagen para denunciar un régimen totalitario que simplemente para decir que hay un violador o asesino en una esquina. No es lo mismo. Y esas imágenes, en función de su carga, tienen un mensaje que puede ser provechoso para la sociedad, ¿no? Entonces, no solo las prisas, sino el hecho de que se haya robado en gran medida la posibilidad de debate en las redacciones son las que hacen que cada vez tratemos peor imágenes de esas emblemáticas, por así decirlo. ¿Alguna persona quiera hacer alguna pregunta? ¿Nos acompaña? Hola. Buenos días. Bueno, yo quería hacer, ya que estamos hablando del tema de los medios de comunicación, una observación. El tratamiento de las noticias generalmente es un tratamiento muy diferente para las víctimas de un lado y para las víctimas de otro, lo cual me parece muy preocupante, porque es lo que hace esto, a mi juicio, es simple y sencillamente establecer una responsabilidad difusa en la población. También lo que hace es imperar en la población una tendencia infanticida, infantil, que crea de alguna manera una responsabilidad difusa al respecto de todos estos fenómenos, no solamente en el fenómeno de los refugiados, sino en otros fenómenos también, en los que el ciudadano no asume su responsabilidad respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, esa responsabilidad no la ejerce de una forma real, ya que como sabemos, si habéis citado el tema de la guerra de Irak, cuando salieron miles de personas a la calle y posteriormente se votó a un partido político que estaba a favor de esa intervención, estoy hablando de la primera guerra de Irak. Entonces, vemos que existe una relación realmente grave respecto a cómo se maneja toda esta información, ya que lo único que hace es perpetuar unas ideas, perpetuar unas condiciones que en Occidente queremos crearnos una muralla y protegernos de todo aquello, como bien lo ha dicho Laila, de lo que es lo otro, lo que va a venir a quitarnos lo que nosotros tenemos, lo que va a venir de alguna manera a destrozar nuestro sistema de vida, cuando es consabido y es, digamos, popular que ha habido naciones que se han creado a partir de la inmigración, a partir del enriquecimiento de otras culturas, de otras personas que han llegado a muchos países, especialmente países en donde ahora mismo existe un rechazo, como estamos hablando de Estados Unidos, existe un rechazo importante al tema de la inmigración,
cuando Estados Unidos es un país formado por inmigrantes, ¿no? Estamos hablando de que los medios tienen que también ejercer una responsabilidad respecto a esta manera en la que se trata a las víctimas de un lado y a las víctimas del otro lado. A mí me gustaría preguntarle a David, que ha dicho que no pueden entrar organizaciones a trabajar con los menores no acompañados. ¿Por qué? Bueno, en el caso sobre todo de Grecia, que es el más mayoritario de los 23.000 menores que existen, ya está bajo autoridades griegas, digamos, la operativa, y cada vez es más complicado, uno, tener capacidad de trabajar allí, permisos de alguna manera, y también de alguna manera conseguir tener valor añadido. Es decir, si van cambiando a los grupos de zonas y los van reubicando en sus sistemas, pues va a ser complicado. Lo único, el papel que le va a quedar, digamos, a las organizaciones en Grecia en los próximos meses va a ser, bueno, el seguimiento, cierta parte de denuncia. También es cierto que las autoridades griegas tienen, en teoría, deben de tener capacidades para atender a esos 23.000 niños y, lógicamente, bueno, pues ahí habrá que ver qué es lo que hace la Unión Europea. No faltarán recursos de la Unión Europea para que esos 23.000 niños los atiendan los griegos. Lo único es que, lógicamente, lo normal sería que esos 23.000 niños entrasen en los procesos de asilo y de refugio y de protección internacional, tal y como se debe, ¿no? No alargar demasiado el periodo. Por eso, cuando vemos que en España apenas el 8% ha llegado a nuestro territorio, cuesta mucho entender, salvo por otras razones, que no sea posible empezar un proceso de acogida tal y como está establecido. Pero has dicho que hay 1.300 niños en la ruta de los Balcanes a los que no se puede atender, no entiendo por qué. Básicamente porque no están, piensa que el tema clave es el registro. Entonces, cuando dicen que se pierden los menores, no es que se pierdan, es que no están conectados. Cuando entran por Grecia, hay un registro que no está conectado con el de Serbia, que no está conectado con el de Kosovo, que no está conectado con el de Croacia. Por tanto, para...
Siria, básicamente porque no tenemos registro en Damasco, no estamos autorizados a estar en el país, y luego lo que hacemos dentro del país lo hacemos de forma, digamos, interpuesta, es decir, no somos nosotros, pero estamos, digamos, camuflados a través de socios locales y organizaciones que nos permiten operar por temas de seguridad, pero también por temas, digamos, de protegernos de cara a este conflicto, ¿no? Y ahí yo creo que nos deberán medir, sobre todo, no en las personas que hemos atendido, sino en la contribución que hemos hecho realmente, sobre todo al día después, a cuando realmente la guerra termine, en qué manera habremos contribuido a mantener cierto tejido social, en cuánta manera habremos podido, digamos, ser útiles para reconstruir. Porque en este momento nosotros estamos en una operación humanitaria, bajo mandato humanitario, que es salvar vidas, aliviar sufrimiento y atender a víctimas. Es decir, no pretendemos ninguna capacidad de pensar en largo plazo, porque no tenemos esa capacidad, pero sí que nos deberán juzgar sobre eso. Y luego sobre el tema de recaudación, bueno, es una de las grandes críticas que o reflexiones exigentes que recibimos. Es cierto, ¿no? Nosotros hemos recibido mucho apoyo gracias a campañas en ocasiones, bueno, de utilización de medios de comunicación de forma de vídeos virales, de poner el sufrimiento en primera línea, y eso nos ha generado recursos, lógicamente, para seguir trabajando en el conflicto. Pero también hay una reflexión, ¿no? Hasta qué punto las grandes organizaciones, sobre todo las que tenemos capacidad de poner contra las cuerdas a veces a los gobiernos, de cambiar la opinión pública, de tener esa fuerza bueno, pues que no tienen otras organizaciones, hasta qué punto, cuál ha sido nuestro papel en la guerra. La anterior reflexión que tenemos, que sí hemos hecho, fue con el ébola, ¿no? Y ahí, bueno, nuestras lecciones aprendidas nos han puesto un poquito delante del espejo de cosas que hay que modificar, ¿no? Sobre todo en por qué y dónde trabajamos, y luego también hasta qué punto, digamos, nuestra, digamos, independencia sobre los gobiernos que nos financian no tiene una influencia decisiva en las cosas que hacemos, ¿no? Podría dedicar tiempo a esto, pero sí que es cierta esa reflexión, y yo creo que va a ser el post dentro de unos años la que alguien nos tenga que decir en qué estuvimos acertados y en qué no. ¿Alguna cuestión más? Disculpa, yo quería saber, respecto al discurso del odio, cómo se podía cortar o parar, y lo pregunto en relación con Uribe en Colombia, porque él fue invitado hace 10 días a Grecia y su discurso es totalmente armamentista y guerrerista. Entonces, desde las instituciones internacionales, ¿cómo se podría parar a estas personas que realmente su intención o su búsqueda es monetaria para más o menos? Bueno, en el caso de Colombia, yo acabo de estar ahora por el Cauca y por la zona más caliente de lo que era el conflicto, y evidentemente perfiles como el de Uribe no benefician. No benefician tampoco que tengan, digamos, un cierto, digamos, comodidad en la llegada a nuestros países y que no tengan, digamos, una visión crítica más allá de que haya sido expresidente, ¿no? Pero también hay que reconocer que ha sido capaz de cambiar el rumbo de un referéndum y que, digamos, una mayoría que parecía evidente de que estaba a favor de un proceso de paz se volviese a la inversa, ¿no? Y ha habido que reconstruir aquello. Desde luego, yo lo que exigiría es valentía de cara a perfiles que defienden lo que defiende Uribe, pero no por parte de las ONGs, que eso se da por hecho, sino valentía y coraje por parte de la clase política y por parte del gobierno, de los gobiernos donde este tipo de perfiles dicen determinadas cosas. Y insisto lo de antes. Cuando a la xenofobia y al odio hay un paso atrás, avanza. Cuando a la xenofobia y al odio se le da un paso adelante y se le planta cara, no avanza. Entonces, y eso no es cuestión exclusiva de las organizaciones de civil, es cuestión también de la clase política y de los medios de comunicación y del conjunto de la sociedad. Es decir, que es que se da un paso atrás, ahí se gira un poco la cabeza, se baja el tono. No, el tono tiene que ser muy contundente con aquellos que pretenden hacer negocio con la guerra, con aquellos que tienen detrás discursos de xenofobia, de racismo, de odio. Hay que ser muy contundente, y muy contundente, lógicamente, exige tener discurso y convicciones muy, muy, muy armadas. Cuando eso falla, pues entonces la cosa se tambalea. Creo que en general
En general es importante no caer también en repetir palabras que muchas veces se utilizan institucionalmente y que los medios asumimos, internacionalizamos o interiorizamos y que de repente ya o pierden sentido o se pervierten, ¿no? Una de ellas yo creo que es la palabra terrorismo. Yo la utilizo con pinzas y en casos muy concretos y precisando mucho a qué grupo nos estamos refiriendo, ¿no? Porque es muy fácil, bueno, en los años 70 Nelson Mandela estaba en la lista de terroristas, ¿no? Entonces, muchas veces la cuestión de quién es terrorista responde también a cuestiones políticas, a cuestiones de intereses. Pues hay una frase que se repite mucho que es el terrorista de uno es el libertador de otro, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo yo creo que la principal fuente de terror está viniendo de los estados. El terrorismo de Estado es la principal causa de destrucción de tejidos sociales, de poblaciones, y sin embargo, los estados, por razones obvias, no se refieren a sus propias acciones como terroristas, ¿no? Entonces, el repetir palabras como esta y que de alguna manera, claro que hay grupos terroristas y podemos referirnos a ellos como terroristas, pero de alguna manera es una palabra que no es descriptiva, que no ayuda a entender, que no ayuda a analizar, sino que de alguna manera bloquea el debate, bloquea la posibilidad de entender, ¿no? Y de alguna manera nos protege en el sentido de que crea una distancia entre los que lo sufrimos y luego la amenaza que de alguna manera es externa. Y si concebimos la amenaza como externa y no la vemos como un producto de muchas cosas que están ocurriendo y de las que somos partícipes y en qué manera se pueden medir, se pueden mitigar, en qué manera se pueden neutralizar, pues claro, no las vamos a entender, no las vamos a analizar y tampoco las vamos a poder abordar, ¿no? Entonces, algo que se hace mucho y que es muy útil institucionalmente para gobiernos de corte autoritario o muchos también de gobiernos democráticos que caen en mecanismos autoritarios, pues es esta cosa de la guerra contra el terror, ¿no? O la guerra contra las drogas, ¿no? que se ha utilizado en países de Latinoamérica y que, claro, en buena medida no era una guerra contra las drogas, era una guerra por el beneficio que producen las drogas. Y claro, y no ha criminalizado tanto a los grandes beneficiarios de ese negocio como ha criminalizado a los usuarios, ¿no? Es algo que vemos mucho en Filipinas con Duterte, que tiene un discurso de incendiario contra los usuarios de las drogas. Entonces, ocurría también con Nixon, que fue el que acuñó este término de la guerra contra las drogas. Hablar de guerra contra construye un otro, construye un enemigo, es muy cómodo porque de repente está fuera, está lejos, ¿no? Y nos permite distanciarnos, bloquea cualquier posibilidad de entender, de adentrar, y de alguna manera es peligroso desde los medios caer en estos mantras de guerra contra esto, guerra contra lo otro, porque impide un análisis crítico que nos ayuda a entender cuáles son los orígenes y cómo mitigar, ¿no?, todo esto. Yo creo que el combatir el discurso del odio es uno de los grandes retos y muy complicado, porque ahí está en juego la necesidad de que la legislación tiene que ser garantista y corremos el riesgo de que una legislación demasiado férrea contra el discurso del odio pueda ser interpretada o asumida por algunos poderes restringiendo la libertad de expresión. Y ese es el gran debate. Pero claro, mientras tanto, el discurso del odio sigue germinando. Y ahí, por ejemplo, la visión del discurso del odio entre Europa y Estados Unidos es diferente por la primera enmienda en Estados Unidos. Es muy difícil, aparte de que pueda haber incluso dirigentes que estén promoviendo el discurso del odio en Europa y en Estados Unidos. Pero hace poco, hablando con la jefa de comunicación de Human Rights Watch, que es amiga, decía es que el problema que tenemos aquí en Estados Unidos es que el discurso del odio solo lo podemos identificar cuando intenta difundir la violencia. No el discurso del odio en general de contra un sector de la sociedad, solo si difunde la violencia se puede concebir como discurso del odio. Todo lo demás queda amparado bajo la primera enmienda. Y eso es muy complicado. Entonces, el gran debate es cómo, sin dar alas a aquellos que quieren restringir la libertad de expresión, podemos lograr que no ya se castigue el discurso del odio, sino combatirlo. Y yo creo que ahí es una labor de la sociedad que, en primer lugar, tiene que vetar individualmente todo mensaje de odio y tiene que ayudar a vetarlo.
hasta qué punto las causas medioambientales, ¿no?, del cambio climático y que no se analizan en profundidad. Eso por un lado. Y por otro, al resto de componentes de la mesa, hasta qué punto también creéis bueno, que este tipo de, digamos, de realidades de las personas refugiadas no se ha creado un discurso lo suficientemente empoderador y desde una visión positiva de los flujos migratorios que han existido siempre, ¿no? Es decir, la importancia de poner en valor, digamos, la movilidad humana que ha existido siempre a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, y ya es el tercer punto que quería plantear, la importancia de la frontera sur en España, ¿no? Que hablamos mucho de lo que está ocurriendo en Siria, ¿vale? Sí, de todos los refugiados, pero la llegada masiva de personas, el empuje de movilidad en la frontera en Ceuta y en Melilla, y sobre la cual también hay casi un agujero informativo, ¿no? Realidades como la de las mujeres porteadoras en Ceuta, pues a veces cuesta encontrar qué está ocurriendo ahí, o de los menores no acompañados que cruzan la valla, por supuesto las devoluciones en caliente. Esos eran los tres puntos que quería plantear. Ahora mejor. ¿Cómo se ha abordado todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en concreto Siria? Pero en general en Oriente Medio hemos caído de una forma cada vez más profunda en este discurso en clave de, bueno, los árabes tienen que elegir o una dictadura barbuda o una dictadura de traje y corbata. Así se resume, ¿no? Entonces, en Europa, en Occidente, pues nos merecemos una democracia, sabemos gestionarla, pero en otros países pues no están preparados para eso, ¿no? Y eso lo oigo de discursos de sectores supuestamente progresistas, pero los que habéis vivido la época de Franco, por lo que a mí me cuentan, se decía lo mismo, ¿no? Los españoles no están preparados para la democracia, ¿no? Y por eso hace falta un puño de hierro, porque si no los españoles se matan entre ellos, ¿no? Pues esa misma lectura se hace continuamente con los pueblos de Oriente Medio. Es decir, no se han levantado contra dictaduras de décadas, sino que son títeres, ¿no?, y hay marionetas detrás con intereses en moverlos. La historia no es tan perfecta, ¿no?, como para que un par de potencias puedan determinar absolutamente todo lo que ocurre en otro lugar del mundo, ¿no? Es obvio que hay intereses y quien los maneja y hay lobbies, pero luego los pueblos tienen agencias, son impredecibles en muchos casos, nadie se lo esperaba. Yo estaba convencida de que todos los pueblos de la región de Oriente Medio se iban a levantar, menos el sirio, precisamente porque era el contexto más represivo, porque no se sabía nada. En buena parte, la dificultad de entenderlo hoy es porque era un agujero negro. Entonces, faltan 50 años de contexto para entender el porqué. Como nos faltan 50 años de contexto, bueno, pues volvemos a sunitas, chiitas, radicales, moderados, porque claro, no entendemos los factores económicos, sociales y políticos. Los sirios se comparan desde siempre, no con las dictaduras de la región, que hay mucho en común, obviamente, pero si os fijáis, de Irak siempre hemos oído hablar, de Egipto se oía algo, de Túnez, pero de Siria no se oía nada, porque es mucho más comparable al caso de Corea del Norte, y de hecho había muy buenas relaciones entre la administración, entre el gobierno de Hafez al-Assad y el gobierno de Corea del Norte, y había incluso compartieron campaña educativa, o sea, el sistema marcial, ¿no?, de los colegios estaba inspirado en el de Corea del Norte. Entonces, el régimen sirio es comparable al de Corea del Norte, es comparable al de Eritrea, en nivel de represión y de aislamiento de la ciudadanía, mucho más de lo que es comparable a los del resto de la región. En vez de ahondar en todo eso, porque nos falta información de 50 años, pues volvemos a la dicotomía de que los árabes tienen que elegir entre dictaduras barbudas o dictaduras de traje y corbata, porque no hay nada en medio. Y claro, es cierto que cada vez hay menos en medio, porque ha habido una estrategia muy bien pensada para destruir todo lo que hay en medio. A mí me preocupa cuando oigo de esa manera así como tan rebeldes moderados, hablar entre comillas de moderados, pero ¿qué es eso? ¿Por qué hablamos de rebeldes moderados? Eso es ofensivo, ¿no? El ponerle comillas a todo. O sea, aquí tenemos conceptos y allí tienen conceptos con comillas, ¿no? No había rebeldes moderados, había un montón de gente tomando las armas, otros en las calles, protestando contra una dictadura de décadas, y esa dictadura de décadas reaccionó bombardeando a la población. ¿Qué creéis que ocurriría aquí
si salimos a manifestarnos contra los desahucios y nos bombardean? O sea, ¿cuál creéis que será la deriva de la población? ¿Si tomarán las armas? ¿Si se radicalizarán? O sea, son unos procesos que hay que entender muy bien de dónde vienen y cómo ocurren y no clasificar, digamos, en esas dos opciones de barbudos o de laicos, ¿no? Porque la cosa es bastante más compleja. Muy breve. Yo creo que gran parte de lo que cuentas tú tiene que ver con el nacionalismo malentendido. A mí, o sea, yo cuando oigo las frases estas de soy, me siento orgulloso de ser argentino, colombiano o español o catalán. O sea, yo entiendo que yo puedo estar orgulloso del rigor que intento transmitir en mi información o estoy orgulloso de la vida que he construido. Pero es muy difícil y eso está haciendo mucho daño. Entender que te sientes orgulloso de haber nacido en un sitio en el que naciste por pura casuística humana, ¿no? Entonces, cuando llevamos ya el orgullo a algo tan de no elección ni de no desarrollo cognitivo como es el sitio en el que has nacido, a partir de ahí todos los mensajes calan y cada vez estamos más desprotegidos a esos mensajes de odio que lo que intentan es decir, tú tienes que estar orgulloso de esto que te digo, de lo que tienes que estar orgulloso. No, solo abundando lo que acabas de decir, o sea, el tema nacionalista, además, siempre es como excluyente, ¿no? Me siento muy oso de ser tal contra algo. Qué absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué hay que ser contra algo? Uno puede estar orgulloso de algo, pero no necesariamente contra todo lo demás, ¿no? Y todo esto yo creo que vuelve a lo que ya hemos comentado varias veces y que insisto desde el principio, ¿no? En qué tipo de mundo queremos construir y por qué pasa todo esto. O sea, insisto, ¿y a quién le interesa? Cuando decía, tú me habías mencionado, ¿no? Lo de por qué no hablamos de lo positivo, por ejemplo, que tiene la migración, etcétera. Bueno, pues porque hay una corriente que lo que pretende es utilizar todo esto para crear un mensaje que le favorezca. Y lo que le favorece es simplificar, o sea, es los mensajes sencillos, el mensaje, pues eso, el del blanco y negro, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de la migración como algo, una oportunidad, o sea, como algo positivo, en fin, y contarlo tal como es, ¿no? Como también ya se ha dicho aquí, pues personas que son personas cualificadas, son personas, en fin, como cualquiera de nosotros, etcétera. Todo eso. Hay unos determinados intereses que son los que en este momento lamentablemente dominan el discurso. No me refiero solo aquí en España, me refiero a nivel internacional, lo que pasa es que luego cada país pues, tiene sus particularidades, sus idiosincrasias propias y sus consolidaciones más o menos profundas de las ideas democráticas, de la libertad, etc., ¿no? Pero en general, o sea, pues, la tendencia es a hacer ese reduccionismo y a hablar de globalización cuando realmente cada vez lo que intentamos es hacer cerrar más las fronteras, ¿no? O sea, es un mensaje absolutamente contradictorio, etc. Y eso beneficia solo a esos intereses que no buscan el bien común, sino que buscan el bien de un determinado grupo. Y este lenguaje del odio y este lenguaje de la migración en negativo, todo eso les ha ido estupendamente porque es un mensaje emocional que hace que las personas reaccionen pues, a favor o en contra, o sea, sin reflexionar, o sea, y sin ir más allá, que es lo que tienen los nacionalismos, ¿no? O sea, la religión. Religión y nacionalismo es lo que siempre se ha utilizado para manejar, ¿no? ¿Por qué? Porque es irracional, porque se funciona con los sentimientos, se funciona con las emociones, o sea, no con la cabeza y con argumentos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay, ya digo, una gran voluntad de conseguir utilizar el tema de la migración en este momento, pues como en su momento, en fin, lo fue el tema en la Alemania, pues el tema nazi, etcétera, lo del otro, es decir, buscar siempre las culpas fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es un deliberado por un determinado grupo que intenta construir un mundo de esa manera, ¿no? Bueno, por ir con algo positivo, vamos, que hay muchas cosas, ¿no? Pero como siempre el discurso económico tiene una fortaleza mayor que otros, conviene recordar que en este país anualmente 6.000 millones de euros a través de las rentas, digamos, de la Seguridad Social, son aportados por ciudadanos de
de terceros países que residen aquí, trabajan aquí, de Ecuador, de Perú, de otros países, que dejan 6.000 millones de euros anuales permanentemente como contribución a ese país donde están, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y por terminar, yo creo que como con una cosa que conviene no olvidar. Hablas de devoluciones en caliente. Las devoluciones no son calientes ni frías, son legales o ilegales. Entonces, las devoluciones en caliente son ilegales en cuanto que no se cumple ni nuestra ley, es decir, no cumplimos la autoridad máxima que es la que está a la frontera, no cumple su ley, eso hay que tenerlo en cuenta, y además no cumple una ley que está por encima, que es la del derecho internacional. Pero con una complejidad, ¿no? Y es que no olvidemos que en este país, hace unos cuatro años, en el Tarajal, en la frontera de Ceuta, que hablábamos antes, disparamos pelotas de goma a 14 inmigrantes que no sabían nadar, a escasos metros que no llega a aquella puerta, la Guardia Civil. La Guardia Civil no dispara si no tiene una orden. Desafortunadamente la ley no le ha dado la razón a las organizaciones que reclamaban, digamos, una penalidad en aquello, digamos, un incumplimiento grave y una situación. La ley no lo ha dado de momento la razón, ¿no? Pero el hecho fue que nuestros servicios de seguridad dispararon por órdenes de superiores y con el conocimiento del Gobierno de España a tipos que no sabían nadar, es decir, y que estaban, que se veían, o sea, que no estaban a. Es decir, estos señores no eran ninguna amenaza. ¿Qué es lo que se buscaba con aquello? Generar, digamos, una señal que tuvo el coste de 14 vidas humanas y que lo peor de todo es que, como decía antes Leila, no ha habido responsabilidades, no hubo consecuencias políticas ninguna, no hubo, digamos, ni siquiera, digamos, un poco de temblor en la acción del Gobierno, decir, uff, esto ha generado, digamos, una incomodidad, decir, bueno, no digo pancartas, es decir, las reclamaciones sobre esas vidas humanas, sobre ese crimen que allí se produjo, quedó delimitado, digamos, una reacción pequeña, es decir, no hubo sensación de miedo por parte del Gobierno de pensar que había hecho una cosa terrible y que la sociedad estaba realmente encabronada, no lo hubo. Y de hecho el ministro se mantuvo, el mismo ministro que entonces mantuvo hasta que decidieron que no lo fuese, el mismo ministro que dijo aquella frase que afortunadamente se paró, ¿no? Que fue, no es descartable que entre los refugiados pueda haber terroristas, que es como decir, no es descartable que entre los 40 millones de turistas que hay en este país haya pedrastas, terroristas, y o sea, decir, que aquello fue el inicio. Y afortunadamente hubo una reacción y que paró un poco, pero ha quedado anclado en la duda. Entonces, ahí, insisto en lo que empezaba, es decir, son ustedes, son la gente la que puede, de alguna manera, cambiar tendencias, lógicamente acompañada por los medios de comunicación y, lógicamente, acompañada también por organizaciones que podemos empujar ese cambio, pero que si no empieza abajo, no va a cambiar. Os pediría ya, si os parece, para cerrar, a los periodistas quizás casi un titular, ¿no? A David no se lo voy a pedir porque no es periodista, pero, bueno, un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando. No, yo simplemente eso, ser muy conscientes de que los medios de comunicación es obvio que crean opinión y crean modelo social y que, por tanto, pues se les debe exigir la responsabilidad del rigor y del servicio, o sea, del objetivo de servicio, ¿no? Y realmente pues el que la ciudadanía tiene derecho a estar bien informada, pero también tiene la obligación de informarse bien. Y, por tanto, pues ese juego, ¿no?, de derechos y obligaciones está permanentemente ahí. Y, por tanto, pues como he dicho antes, ¿no?, lo de hacerse muchas preguntas es necesario, porque si no nos hacemos preguntas no llegamos a dilucidar responsabilidades y dilucidando responsabilidades llegamos a nuestra propia responsabilidad, que es lo que muchas veces, ya digo, es lo que en el fondo de todo al final no queremos hacer, ¿no? Bueno, yo terminaría con eso, ¿no? Que háganse preguntas sobre el por qué está ocurriendo todo lo que ocurre, por qué hay refugiados, por qué hay desplazados internos, y hagan preguntas también a cómo reacciona su gobierno autonómico, su gobierno de la nación, y que esas preguntas sirvan para algo. Bueno, por ahondar en esto que comentábamos de positivo o negativo, a mí más que hablar de positivo o negativo, me gusta hablar de agentes de construcción o agentes de destrucción, ¿no? Entonces, el enfoque mediático siempre está en quienes destruyen,
rara vez está en quienes construyen y deconstruyen y reconstruyen. Y sin embargo, en todos estos países que vemos asolados, hay gente día a día resistiendo, construyendo hospitales, construyendo colegios, intentando que la vida vuelva, ¿no? Mientras otros se ocupan de destruir, y en eso pues tienen un papel principal siempre las mujeres, a las que muchas veces no se ve, ¿no? Rosa y yo conocimos hace unos meses a Leigh McBowie, que es premio Nobel de Liberia por contribuir a parar la guerra civil en Liberia. Ella decía que las mujeres en la narración de los conflictos siempre son parte del paisaje ahí al fondo, ¿no? Pero es que eso también son historias, y entonces poner el foco no solo en quienes destruyen, sino en quienes construyen bajo las mayores dificultades. Pues yo voy a terminar con una pregunta un poco retórica. El Producto Interior Bruto de Honduras es 20.000 millones de dólares. El de Estados Unidos es 900 veces superior. El muro de Trump se calcula que va a costar en torno a 30.000 millones de dólares. ¿Por qué elegimos gobiernos que, pudiendo invertir el 50% del PIB, es decir, 10.000 millones de dólares en Honduras, generando una ola de riqueza descomunal en un país como ese? Es decir, que es como si en España alguien invirtiera medio billón de dólares. ¿Por qué elegimos gobiernos que prefieren pagar 30.000 millones de dólares para construir un muro y no invertir una tercera parte en un país como Honduras? Bueno, pues yo también me he hecho aquí algunas anotaciones de lo que habéis dicho, y me llevo algunos deberes también para aplicar en los medios de comunicación. Llevar siempre una lupa de los medios de los derechos humanos para no olvidarlos nunca. Las personas en primer lugar, escribir en colores, no solamente en blanco y negro como hemos contado, evitar mensajes del odio, el compromiso social, fuera estereotipos. Emociones, sí, hay que contar desde la emoción, pero también con las razones, con los porqués. Y me quedo ya con una última frase, que sería: que no haya, por favor, más guerras mal contadas. Gracias, José Antonio, gracias, Leila, gracias, David, y gracias también a Rosa María por estar esta mañana aquí, y a todos vosotros por acompañarnos y colaborar para que este debate haya sido fructífero. Un placer, gracias.